¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gusto saludarlos. Estamos ya en beisbolerías de domingo, 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Y hoy los albañiles, los maestros de obras, pues en muchas partes no pudieron celebrar por todo lo alto, por razones de cuarentena y porque hay ley seca para acabar. Bueno, empezamos saludando a mi compañero amigo Edmond Estrella. Edmond, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola José Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para nuestros amigos de beisbolerías. Bienvenidos a esta reunión de trabajo de béisbol, donde vamos a tener a invitados muy, muy especiales. Bien, y también saludamos hasta allá, hasta lejano Tabasco, lejano de aquí de Sinaloa, lejano, y además cálido, me imagino, al señor Irán Berman, enamorado, entusiasta, apasionado, no sé, miles de cosas, periodista, colega, no sé, lo que sea. Irán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda, Blanco? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, y sí, como tú decías, Día de la Santa Cruz, pues sí, ley seca en este caluroso Tabasco, en este caluroso sureste, que así es, realmente así estamos en los meses de marzo, abril y mayo, aquí muy caluroso, arriba de los 40 grados, pero bueno, pues ahí la vamos sorteando, esa es parte del show, y la verdad que me da mucho gusto estar con ustedes en Beisbolerías otra vez, y un saludote, Flaco, y también a Edmond y a toda la gente que está por ahí conectada. Oye, ya sabes que aquí es cuestión de una charla de sala. ¿Ya tenemos a Lupis, Edmond? Ya, nada más que no sé si haya conectado su audio. Estamos checando eso. A ver, tenemos también a Lupis. Oh, Lupis Ojeda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Allá en Oaxaca, ¿cómo estás? A ver. ¿El audio todavía no, Edmond? No, todavía no. Tu micro, por favor, Lupita. Ahorita resolvemos ese. Bueno, para empezar, mientras tenemos a Lupita Ojeda de Oaxaca, periodista, colega, muy combativo, muy, muy entrar al béisbol. A ver, Irán, ¿qué tenemos? ¿Cómo está el estatus actual del béisbol a nivel mundial y particularmente en México? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Sí, Flaco, fíjate, y le mando un saludo a Lupita aquí al vecino, el estado de Oaxaca, que ojalá se pueda conectar y le mandamos un saludo. Y fíjate, Flaco, que pues la situación acá, digo, ya no tanto hablando de béisbol, es un poquito complicada, ¿no? Porque, bueno, ustedes sabrán, verán las noticias a nivel nacional, somos de los primeros, o el primer estado en cuanto a los contagios, y vaya que, y te puedo decir, Flaco, y Edmond, y a toda la gente que nos escucha, que la verdad, sí hay gente que nos cuidamos o que tratamos de cuidarnos y que estamos en casa. Es cierto, hay gente que tiene que salir, hay gente que tiene que o que tenemos que salir por las actividades, pero sí es una situación media complicadona, y pero pues bueno, ni modo, Flaco, pues así la estamos viviendo, Edmond, acá en Tabasco, ¿no? Lupita Ojeda de Oaxaca, ya te podemos escuchar, qué gusto saludarte, Lupita, bienvenida. Ahora sí, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto poder platicar con ustedes, pues aquí ya listos, encerrados, siguiendo indicaciones, no queda de otra, y pues gracias por la oportunidad de platicar un poco del rey de los deportes, que es lo que nos mantiene pues vivos, por decirlo de alguna forma. Oye, Lupita, ¿cómo están las cosas en Oaxaca, en expectativa del béisbol? ¿Cómo está la situación geosocial? ¿Cómo está ya la cuestión sociopolítica? ¿Cómo está? Fíjate que hace un rato justo acaban de dar el corte de la noche. Desafortunadamente Oaxaca está creciendo, como se esperaba en esta etapa de la pandemia, está creciendo muy rápido el número de víctimas letales. Hoy sumamos una más, ya hay 23. Esto genera mucho nerviosismo, expectativa. A pesar de eso, hay gente que no termina de creerlo, ya saben, la tónica del país. Sin embargo, pues vamos, sí, hay otras partes que han decidido quedarse en casa, que han decidido esperar. Desde luego hay nerviosismo y hay ansiedad, pues por el tema económico y el impacto. Ustedes saben que Oaxaca es una ciudad, un estado que vive netamente del turismo, entonces es un golpe muy doloroso para nuestra economía, pero vamos, con el mejor de los ánimos a tratar de salir adelante. Hace rato platiqué con Jorge del Valle, el director de la Academia Alfredo Harpelú,
justo para preguntarle cómo va la situación. Ellos pararon actividad en la academia a partir del 16 de marzo. Desde ese día decidieron pues ya darle salida a los muchachos cuando el aviso de la contingencia. Y me decía que los coach entregaron rutinas de alimentación, ejercicio, etcétera, para que los chicos se mantengan activos, y mañana inician pruebas a distancia para verificar que los muchachos están siguiendo las indicaciones. Además, están trabajando muy de cerca, tienen cerca de 70 prospectos egresados de academia que están buscando un lugar en algún equipo en Estados Unidos. Y también están, aunque los chicos trabajan desde luego con sus equipos, están dándole seguimiento a ver cómo van emocionalmente, físicamente, etcétera. Bien, Edmond Estrella. Saludar a Irán con Lupita, que en este tema tecnológico estábamos un poco complicados, y darle la bienvenida a nuestro amigo Juan José, que también se está incorporando. Y bueno, preguntarle a Irán, en ese sentido de allá en Tabasco, en Villahermosa, la situación, cómo está con relación al equipo en función de esta parte de los peloteros. Si tienes alguna información, amigo, de cómo está el tema de los de pagos, de apoyos, de préstamos, que bueno, sin duda alguna hoy ya después de prácticamente concluir el primer mes de actividades, el segundo ya considerando pretemporada, pues empieza a ser un tema delicado para los peloteros. Sí, ¿qué tal, José Juan? Te mando un tremendo abrazo desde Villahermosa, muy buenas noches. Y fíjate que sí hay como una pequeña confusión. Ayer hablaba precisamente con Juan Carlos Mansur, que es el presidente de los Olmecas de Tabasco, y cuando se dio la notificación o la información en cuanto de la Liga Mexicana, de Horacio de la Rocha, en cuanto a estarle dando a los peloteros o a su cuerpo técnico un salario o un adelanto del sueldo, pero no es continuo, ¿eh? Que la gente tampoco lo malinterprete, o sea, va a ser una ayuda, pero de un mes, porque no todos los equipos tienen esa posibilidad. Esa es una realidad. Digo, ayer platicamos porque estamos tratando de hacer en las redes sociales de Olmecas, digo, en cuanto si ustedes vieron hace 15, 10 días la transmisión del juego 5, del juego de la final de los Tecolotes, se va a pasar en semana de 23 entradas, el último juego de 23 entradas que ha habido en la Liga Mexicana, que fue precisamente Olmecas con Veracruz. Ahí tenemos los videos, se van a pasar por la página de los Olmecas. Y entonces me decía Juan Carlos, o sea, el licenciado Juan Carlos Mansur, me dice, es que es complicado, o sea, no se puede estar pagando cada mes al pelotero, no porque no quisieran, sino porque es complicado para cualquier equipo, insisto, no solamente para los Olmecas, para cualquier equipo, estar dando dinero sin que tú percibas. Por eso ellos ahora, hace un par de días, abrieron su página por internet, de venta de productos, de jerseys, de gorras, tratarte de ayudar con un poquito de dinero, ¿no? Yo creo que todos los equipos lo están haciendo, y la verdad que sí, yo veo siempre, y siempre lo he dicho, que qué bueno esta iniciativa de inicio, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes, de que por lo menos al pelotero, al jugador, o al cuerpo técnico, al manager, por lo menos se le preste una lana. No sé si mensual o, insisto, va a ser cada mes, pero por lo menos ya de inicio ya se les prestó un dinero, ¿no? Y eso es bueno. Oye, vamos a saludar al maestro JJ. JJ, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto en saludarlos. Bien. Oye, ahí está Lupita Ojeda, JJ, a ver si le quieres preguntar algo. Hola, Lupita, qué gusto verte. Igualmente. Todo bien, gracias. Qué bueno. Oye, Lupita, ¿cómo están las cosas en Oaxaca en el aspecto club? Es decir, ¿no tendría problemas como tendría a los Olmecas Oaxaca para soportar un mes, dos meses a los peloteros? Fíjate que hasta este momento, ¿no? Al parecer lo que se están haciendo son adelantos a los jugadores. En este caso, había habido un cambio administrativamente. Desde que empezó la pretemporada hicieron por ahí movimientos en oficina.
algunos chicos que forman parte de este grupo de animación que anda por el estadio, ya sabes, interactuando con la gente. Tengo entendido que hubieron cambios también en departamento de mercadotecnia. No sé si esas vacantes alcanzaron a cubrirse antes o si es que las tenían. Eran, me parece, que 4 espacios por ahí los que se cambiaron, pero vamos, era parte de esta rotación que hizo el equipo de personal, no era un tema como de ajustes ni nada por el estilo. Hasta este momento, los peloteros, según lo que platiqué con Eric Rodríguez, la última vez que hablamos con él, vamos, todos están en sus casas, todos están trabajando. Me parece que en ese sentido fue un adelanto de sueldo lo que recibieron ellos, esperando que esta situación se componga. Entiendo que de ahí nace también el tema del derbi de cuadrangulares. Escuchaba la entrevista que muy atinada le hicieron a Horacio de la Vega la semana pasada, y yo lo que leí es que para la Liga Mexicana una temporada sin aficionados no va a ser redituable, a pesar de que haya plazas como la de Oaxaca, que a lo largo de la temporada tiene algunas series que tienen buenas entradas, y el resto la verdad es que va muy poca gente. Hay otras en donde hay muy buenas entradas y para los equipos es indispensable contar con esos ingresos y con la venta de souvenirs, así que entiendo que por eso el rollo este de meterse pues a los videojuegos, la idea no es tanto esa, sino pues activar las ventas de souvenirs, de playeras, para, como lo decía Irán, pues hacer que timbre la caja, ¿no? Para que sea algo que vaya cayendo para ir pagando por lo menos nóminas. Anoche cayó un aguacero espantoso en Oaxaca, y justo anoche platicábamos aquí en casa, pues seguramente el equipo de mantenimiento, por lo menos Sinoé, que es el jefe de mantenimiento, tuvo que haber ido al estadio a darse una vuelta, porque se cayeron ramas, una cosa muy, muy, muy fuerte, no había llovido muchos días. Pues ellos tienen que seguir trabajando, ¿no? Bien. JJ. Pues sí, creo que pues ahí el asunto es complicado, ¿no? Porque finalmente no es como en otras ligas, ¿no? Donde pues los mismos pues derechos de televisión ya están pagados, los patrocinios ya están pagados de manera pues anticipada, ¿no? Aquí pues sí dependen mucho también de las entradas, dependen mucho de lo que venda el equipo como tal durante la temporada, y pues si no hay ingresos, pues se dificulta mucho, ¿no? Para los dueños y para pues las propias organizaciones el poder meter dinero, ¿no? Para o poder pagar los sueldos que perciben los peloteros, ¿no? Pues sí, entendemos la parte del pelotero, y hemos pues en este programa hemos defendido también mucho a los peloteros, ¿no? Sobre todo, pero pues hay momentos en los que simplemente no hay manera, ¿no? De que esto pueda funcionar, ¿no? A pesar de que haya deseos por parte de todos en que se tenga pues los sueldos de las pues de los miembros del equipo cubiertos, pues sí es bastante complejo para algunas organizaciones que de por sí pues ya tenían problemas de liquidez, ¿no? Durante temporadas anteriores. Durango, por ejemplo, que tenía problemas de pago con sus peloteros, pues ahora debe resultar todavía peor, ¿no? El que no tengan pues liquidez para poder sustentar estos sueldos. A ver, voy a ser directo. A ver, Irán primero, luego Lupita. A ver, Irán, en caso de una posible decisión, eventual decisión de que no haya temporada, se cancele la temporada, ¿cómo crees que salga? ¿Cuáles son los efectos que haya? ¿Pérdida de afición? ¿Afición se espera? ¿Entiende? ¿Qué es lo que visualizas tú en caso de una eventual cancelación de la temporada 2020 de la Liga Mexicana? Fíjate, Flaco, que precisamente, y qué bueno que lo preguntas, ese tema lo tocamos el día de ayer en una reunión en sana distancia y todo ese rollo. Porque sí, tienes toda la razón del mundo. O sea, vamos a poner, ok, no hay temporada, ya no se juega, perfecto, ni modo. La persona que compró un palco, por ejemplo, aquí en Olmeca, y te voy a decir, o les voy a platicar, no sé ni lo que cuesta, pero te voy a decir una cantidad, o les digo una cantidad, 150 mil pesos, te voy a decir, un palco, ¿no? Ahora, a esa persona se lo vas a tener que regresar, pero si ese dinero ya te lo adelantaron, por ejemplo, en febrero, vamos a poner, el Flaco Campos compró un palco de Olmeca porque le gusta el béisbol y ya lo pagó por adelantado. Y bueno, y si cuesta 200, pagó 150 porque lo paga por adelantado. Oye, y ya no hubo temporada. Pues te lo van a tener que regresar. Pero si ese dinero se agarró para comprar y en ese momento bats,
pelotas, los jerseys, el uniforme para pagarle a una marca de que te hace los uniformes y ya te quedaste a la mitad, es un problema realmente muy serio para las directivas que van a tener. Pero vamos, yo soy, y lo que dice JJ, estoy muy cierto en eso. Yo voy primero por la salud. Yo veo que mucha gente en las redes sociales, y vaya que lo digo con todo respeto para ellos, y vaya que nosotros estamos inmersos como ustedes en esta industria del béisbol, dice: oye, muero por el béisbol y muero porque haya béisbol. Pues no, yo muero por primero regresar a mi vida cotidiana, a mi vida normal, y si no hay béisbol, por la seguridad, por la salud, pues ni modo, pues, será una fecha marcada en la historia del béisbol mexicano, pero no coincido con eso. O sea, que mucha gente dice: muero por béisbol. Oye, Irán, pero es parte de nuestra vida, pero podemos seguir viviendo en otras cosas, no más que el béisbol. Okay, Irán, pero aquí habría de fondo una pregunta. Primero, he sabido que el béisbol en Tabasco, a diferencia de Oaxaca, se sostiene porque va a presupuesto, es decir, el Congreso del Estado presupuesta una cantidad para el equipo, etcétera, etcétera. ¿Sigue siendo el gobierno del Estado? Y segundo, ¿qué implicaciones habría? Ya dirían, ya te gastaste dinero, ya te di el presupuesto. ¿Cómo hacer las cosas económicamente para el club? Sí, muy buena pregunta, Franco. Esa es una muy buena pregunta porque, por ejemplo, sí, Olmeca, digo, no es un secreto, depende del gobierno del estado. Hay un presupuesto destinado para la organización. Ellos hicieron una pretemporada muy buena, me tocó estar en una pretemporada de playa que generalmente nunca se había hecho, por lo menos en los años que yo tengo cubriendo béisbol, nunca se había hecho. Y como tú dices, es un gasto, se trajeron peloteros, boletos de avión, el acuerdo con Cuba que ya se había hecho, y de ahí para atrás otra vez, ¿no? O sea, pues para atrás los Tilders, y ya te gastaste una lana. Ahora, con la situación que hay en Tabasco, en el territorio tabasqueño, y vuelvo a insistir con la plática inicial cuando arrancamos este programa, lo primordial no es el béisbol. En Tabasco lo primordial ahorita pues es la salud. Esta es una realidad. ¿Y en Oaxaca, Lupita, qué efectos económicos ves? Mira, la verdad es que si bien en los últimos años, hay que reconocerlo, desde la llegada de Sergio Margastel como manager, Guerreros pues cambió la cara, le cambió el rostro, volvimos a tener en Oaxaca ese equipo competitivo, ese equipo que no solo llega a playoff, pues como a ver qué pasa, sino pues ya consiguió lo que no conseguía hace mucho tiempo, un campeonato de zona, estuvo a punto de quedarse con la Serie del Rey, la gente estaba regresando al estadio, la verdad es que sí, la gente estaba volviendo al estadio. Creo que sí va a ser importante, si no llega a haber juego, la directiva va a tener que pues volverle a meter empeño para que la afición que ya comenzaba pues a volver a sentir a los Guerreros como suyos, y que si bien una parte estaba muy molesta por este cambio que se dio por la salida de Sergio Margastel para ir a dirigir a los Diablos, también había mucha gente muy animada por ver el debut de Eric Rodríguez, porque me parece que si había una forma de sacar a Sergio Margastelum sin generar tanto daño colateral, pues era metiendo a alguien como Sergio y Jaime Brenner y Eric Rodríguez, que la afición quiere mucho. Creo que sí afectaría en ese sentido a la cantidad de aficionados que ya estaban dándose cita en el estadio. En cuanto a las nóminas, pues estoy segura que también van a tener que hacer algunos ajustes económicos por parte de su propietario. Pero como bien lo dice Irán y como lo han repetido mucha gente, en este momento lo más importante es la salud. Creo que a muchos nos gustaría volver a ver béisbol, creo que nos gustaría estar en un estadio aun cuando fuera puerta cerrada, pero también hay que ver el factor de riesgo que existe pues para los peloteros. Yo veía las imágenes de un cuadrangular que se conectó anoche, me parece que era Rakuten allá en Taiwán, y vamos, el hombre manda la pelota para la calle y de regreso viene, y aun cuando se supone que está prohibido, viene chocando las manos y haciendo un baile. Entonces, se supone que ellos tienen prohibido en este momento el contacto, que los umpires tienen que usar cubrebocas. Entiendo que también
la situación de la contingencia ya es diferente. Y leía hace rato a Roberto Espinosa que al parecer ya van a permitir el ingreso de un cierto número de aficionados. Pero vamos, no deja de ser un riesgo. Creo que hasta para los peloteros, en la situación anímica y de estrés, cómo van a manejar un posible contagio, porque pues ellos tienen muchos a su familia acá, entonces te contagias tú y regresas a tu casa y contagias a tu familia. Quienes trabajamos ahí también pensar si de verdad las medidas son las necesarias. Creo que las cosas tienen que ir paso a paso, y cuando de verdad ya no sea un riesgo acudir a un lugar con un número de aficionados o así, entonces sí regresemos todos a disfrutar del béisbol. Edmundo Estrella. Han platicado, igual como pregunta para tanto para Irán como para Lupita, han platicado con algún jugador, alguno se les ha acercado respecto al tema de sus ingresos y cuál es su sentir en este respecto. En mi parte, pues yo afortunadamente pues tengo contacto con varios peloteros de los Olmecas de Tabasco, y no tanto por el chisme, ¿no? De que, oye, ¿qué pasa? ¿Te depositan? No, simplemente por amistad. Por ejemplo, te voy a decir Emilio López, ¿no? Que es un buen amigo mío, y me dice, sí, ya me depositaron una parte de mi salario, un porcentaje de mi salario, pero dice, aparte, qué bueno por parte de los Olmecas, pero yo no me siento tan bien, me dice, o sea es como que una, me dice, es muy difícil recibir un salario sin estarlo devengando, me dice, pero bueno, nos ayuda, él está aquí muy cerca de Veracruz, y me dice, Irán, yo la verdad me siento muy contento con Meca, nos brinde ese préstamo, porque insistimos, es un préstamo, como dice Lupita, es un préstamo que tarde que temprano, si hay temporada o no, pues se va a tener que regresar, pero me dice, pero yo quisiera estar trabajando, ¿no? O sea, a ver, Irán, sí, es un préstamo que se va a tener que regresar, ¿no es un adelanto de sueldo? Sí, es que realmente es un adelanto de sueldo, Caco, esa es la realidad, es un adelanto del sueldo y no total. O sea, si un pelotero cobra, por decirte, voy a decir una cantidad X, haz de cuenta, Juan Pablo Ramos, ¿no? Que vive aquí en Tabasco, que va a participar en este derbi que organizaron, que lo personal a mí no me gusta para nada, pero bueno, hay que darle diversión a la gente, que cobra 180 mil pesos, por decirte algo, ¿no? Pues a Juan Pablo le vas a tener que dar 90 mil varos, o sea, o adelantarle 90 mil pesos, pero no te lo vas a estar dando constantemente en tanto abril, en tanto a mayo, o en tanto a junio. O sea, ya le adelantaste 90, pero nada más en abril. Y de ahí, pues, aguántate, ¿no? Esa es la realidad. JJ. Pues sí, creo que el y esto es interesante, ¿no? ¿Cómo se manejan las cosas? Por ejemplo, no sé si llegan, por ejemplo, a canjear a Juan Pablo Ramas a otra organización, pues, ¿qué va a pasar, no? Con ese dinero que ya se le adelantó, porque seguramente habrá pues muchas ventas, sobre todo para esos jugadores que perciben mucho dinero, pues va a haber ventas eventualmente, ¿no? Para poder sanear las finanzas de los equipos. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Las organizaciones nuevas van a tener que cubrir esta parte de los salarios de esa temporada, o cómo va a ser la dinámica, ¿no? Porque, bueno, o sea, finalmente si en 2021 sigue participando con esa organización y se le van descontando por mes cierta cantidad y demás, pues bueno, es posible, pero ¿qué va a pasar con los que ya no estén en el equipo, no? O vamos, ¿no? O sea, en lo mejor que se vayan a otra organización, pero ¿qué va a pasar con aquellos que resulten cortados o aquellos que no hagan roster? Pues imagínate, ¿no? O sea, va a haber seguramente muchos problemas para poder cubrir esta cantidad de dinero. Lupita, ¿ha habido cortes en Oaxaca de peloteros? No, fíjate que yo te digo, con el último que platiqué fue con Eric Rodríguez, básicamente, y él estaba muy tranquilo. La verdad es que la organización, pues, fue de las primeras en levantar la mano y respaldar a sus peloteros. Entiendo que son adelantos de contrato que ya estaba firmado. En el caso de los Guerreros, pues ya hay varios extranjeros que ya no vienen a ver si pueden, ya tienen un contrato para la temporada con Oaxaca.
Entonces entiendo que así va la situación y así continúa. Es una parte, es un adelanto, pero como dice JJ, pues aquí el tema es, vamos, el año pasado tuvimos como 3-4 cuartos bats que desfilaron, esa posición parecía maldita en el orden al bat, venía uno, se lesionaba, venía otro, lo mismo, estuvo Diego Goris, Randy César, y al final estaban un par de juegos y salían lesionados, una cosa muy, muy extraña lo que pasó. ¿Qué va a pasar entonces con estos extranjeros si resulta que no dan la talla, que el contrato no dura más allá de un par de semanas, como le pasó, no recuerdo quién era, Jardinero Izquierdo, que en el primer juego se lesionó y ya no pudo regresar? Entonces, creo que sí es una situación muy compleja, que no existe antecedente. O sea, aquí el punto es que no existe un antecedente, que todo se va a ir resolviendo sobre la marcha, conforme se decida si se va a jugar o no. Yo creo que todavía le están apostando a jugar. Me parece que en el último de los casos van a tratar de mediar con la Mexicana del Pacífico para no atropellar calendarios, pero van a hacer todo lo posible por jugar por lo menos algunos meses, y ahí seguramente es en donde vendrán los ajustes, y será interesante pues el tema de los peloteros, cómo van a arreglar esos ajustes, esa lana que ya recibieron, y pues si la van a devengar o no. Me parece que el tema de los peloteros es muy muy interesante, pero yo quiero comentarles también el tema de los locutores, periodistas, comentaristas como ustedes. Muchos somos freelance, quiere decir que no tenemos un medio que nos esté pagando al mes una cantidad por contrato. Entonces, digo, habemos también quienes tenemos la posibilidad, creo, casi todos nosotros, de tenemos otro trabajo y al mismo tiempo pues vas y haces comentarios en el juego, lo que sea. Pero hay compañeros que en verdad viven de esto, de cubrir béisbol, ese es su ingreso. Y entonces, pues, ¿qué están haciendo, no? ¿Cómo le están haciendo para generar un ingreso extra? Creo que esa es una situación bien complicada también, la de parte de nuestro gremio, ¿no? Bueno, ahora, una pregunta en concreto, Irán y Lupita, es, ¿a qué está obligada la Liga Mexicana? Vamos a suponer que las cosas van a empezar en mediados de julio, final de julio, que se anime a Liga Mexicana a irse a julio. Está obligado a mejorar su producto, a entregar el producto de calidad, atendiendo medidas sanitarias, lo que ustedes quieran, pero ¿están obligadas a la Liga Mexicana a mejorar esa calidad, a entregar el año pasado, por ejemplo, por la cuestión de retraso? No sé cómo perfilar esta pregunta, pero darme a entender de que vamos a reanudar, sí, pero vamos a poder dar lo que espera la afición, que quiere, esperamos, quiera salir. Ya no hablemos de poder, de querer salir y disfrutar béisbol. ¿Está obligada la Liga Mexicana, Irán, Lupita? Bueno, te doy la palabra, Lupita, adelante, primero las damas. Muchas gracias. A mí me parece, y yo lo he comentado, que si llegamos a tener béisbol, que ojalá así sea, si llegamos a tener temporada, va a ser una temporada que va a conjugar muchos temas emocionales. Va a ser una temporada en la que la gente va a decir, volvimos a salir a la calle, o sea, directo sobrevivimos, pues, o sea, ya como está la tasa de letalidad de esta enfermedad, no es el tema de cuántos contagiados tenemos. Por un lado sí, es el tema del gran número de contagios, pero de ahí lo más delicado es el tema de cuántos de esos contagiados pues sobreviven, y muchos no lo están haciendo, muchos no lo están logrando. Entonces creo que sí va a ser un tema que emocionalmente va a representar mucho, y que el aficionado va a querer ir al terreno de juego, al estadio, no solamente pues como, pues sí, volvió a ver juegos, sino van a querer ir a vivir emociones, van a querer ir a ver un buen espectáculo, y creo que incluso los peloteros, ¿no? Yo platiqué con Eric Rodríguez justamente, y me decía que él está muy ansioso, este es su debut, no se la esperaba, y de repente le dieron la oportunidad, ni él mismo estaba del todo preparado, pero hoy estuvo entrenando, fue a Dominicana, entonces creo que va a ser un debut así como lo tiene pensado. Y sí, la Liga Mexicana está obligada, desde luego, a entregar un producto de calidad por la circunstancia que se vive. A ver, Irán. Ahí te voy, Blanco. Fíjate, lo que dice Lupita es muy cierto. Y te voy a hablar de organizaciones como Sultanes. Y como tú bien dices, si la Liga se arranca en junio o en julio, o si es de 60 juegos, o si es de 50, X, ¿no? Mira, para nosotros, y yo te hablo obviamente y estricto, lo quiero dejar muy claro, hablando de Tabasco,
lo quiero dejar picado en Tabasco. Mira, si los Olmecas perdieran de esos 50 juegos, 48, no había problema. ¿Por qué? Porque, como dice Lupita, lo que queremos regresar es ir al estadio, ir a disfrutar de un juego de pelota, ir a disfrutar de béisbol. Y bueno, pues ya si perdemos 48 juegos, pues no estamos tampoco mal acostumbrados a eso. O sea, es como que decir, primero regresar a la diversión, al esparcimiento, a disfrutar de un juego de pelota, más allá, porque Flaco, Lupita, JJ, Edmond, ustedes lo saben, en 50 juegos realmente no se puede un equipo sacar así como que una regla. Los peloteros vienen desde su casa, van a agarrar otra vez su entrenamiento, y entonces yo prefiero, insisto, en tener béisbol. Ya si Olmecas, pues no pasa playoffs, y hay playoffs, ¿no? Pues ni modo, hermano, pero pues con que haya béisbol, más que suficiente, yo creo, ¿no? Más que suficiente. Es decir, pero sería suficiente para ti, en todo caso. Pero, exacto. Es decir, pero ¿cómo crees que la gente reacciona ante ese? ¿Ya hay béisbol? Sí, sea lo que sea. Es decir, sería, sea lo que sea. Sí, es que lo que pasa es que, sí, y estoy hablando exactamente, yo por eso dejé claro, por ejemplo, para la afición de Tabasco. Si hubiera béisbol y Tabasco en 50 juegos no calificara, no habría problema. Porque, pues bueno, Tabasco es un equipo que tiene desde el 2012 que no califica, entonces no estaríamos saliendo de la regla, ¿no? Pero, por ejemplo, igual y la afición de Monterrey o la afición de Diablos o la afición de Tigres, si en 50 juegos no califica un playoff, pues le va a doler más, porque son equipos o afición acostumbrada a calificar un playoff. Entonces, aquí en Tabasco, yo te puedo asegurar, por Tabasco, insisto, Flaco, que por la gente con que simplemente exista un juego de béisbol, ya con eso estamos más que contentos. Esa es la realidad. Es decir, te irías por el menor de los daños, ¿verdad? Sí, exacto. Me iría por el menor de los daños, definitivamente. Ahora, es una situación complicada, efectivamente es muy complicada, pero entendible. Es decir, tú dices, si se pierden 50, bueno, pues se perdieron 50, pero estamos ahí. Es decir, estuvimos ahí, ¿no? Fuimos parte. A ver, Lupita, ¿tú cómo verías esto? Así simplemente decir, pues Guerreros hizo lo que pudo, una temporada inédita, ¿ya con eso nos damos por bien servidos? No, yo creo que, vamos, las últimas dos temporadas, por lo menos, las últimas dos temporadas de Guerreros le devolvieron a la gente las ganas de ir al estadio, esa es la realidad. La gente de verdad quería ir y quería verlos ganar y quería que el equipo llegara a playoff, porque esta vez tenía la confianza de que sí se podía ser campeón. De hecho, mucha gente esperaba que este año, antes del anuncio de la llegada de Eric Rodríguez, que este año pudiera ser el año del campeonato. Así lo manifestaba mucha gente con la que yo llegué a platicar. Saben que las cosas cambiaron con la salida de Sergio, con el debut de Eric, que aunque ha comprometido y se ha comprometido, va a ser lo mejor de sí. Se ve complicado. Vamos, en su año de debut, le deseamos toda la suerte. Creo que sí tiene todo para hacerlo. Y la gente, créeme, que se lo va a exigir, ¿eh? La gente le va a exigir unos guerreros que de verdad den la batalla. ¿Es donde estrella? En el sentido de lo que están haciendo hoy, ya lo estaban comentando, del e-derby, ¿cuál es la opinión que tienen Lupita e Irán al respecto de esta idea del Liga Mexicana? Adelante, Lupita, primero las damas. Gracias. Yo no soy fanática de los deportes en videojuegos. Sí me gustan los videojuegos, pero no es precisamente lo que más me gusta. No sé, honestamente tengo muchas dudas de que la afición a Liga Mexicana de verdad vaya a disfrutar ese derbi. Honestamente, tampoco creo mucho en el que se está jugando de fútbol, así que francamente mis expectativas son muy limitadas. Además, yo veía el comunicado que emitieron y le faltaba muchísima información. Creo que están trabajando sobre la marcha, creo que lo soltaron y van ahí cada día pues poniéndole pedacitos. Ya en el segundo que vi, creo que dijeron que los enfrentamientos van a ser a eso de las 7 de la noche. Mis expectativas son limitadas, yo reconozco el interés y honestamente, a mi parecer,
lo que quieren es generar algunos ingresos a través de enganchar a la afición y que la afición se acerque y pues empiece a comprar souvenirs y vamos, suenen las cajas en los equipos, pero honestamente no tengo muy altas expectativas de que ese experimento vaya a resultar exitoso. Irán. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con Lupita, hace rato lo dije, y estuve en una reunión la semana pasada, me tocó estar precisamente cuando tocaban el tema de Liga Mexicana, cuando pasaron el juego del campeonato ahí en la oficina de los Olmecas, y se estaba tocando este tema de este derbi, y no, yo digo, vamos, ni que esté de acuerdo Lupita y yo, pues no pasa nada, ¿no? O sea, se va a hacer, y ni modo. Pero yo no creo que vaya a generar muchas expectativas. Por ejemplo, aquí solamente el que maneja este tipo de videojuegos o el que lo juega, porque ni yo lo juego, como dice Lupita, yo también no soy aficionado a este tipo de juegos, es Juan Pablo Ramas. Y Juan Pablo tiene, haz de cuenta, creo que el 4 o el 5 del programa este que se habla, ¿no? Pero ningún otro pelotero lo tenía. Entonces, pues Juan Pablo es el único que va a participar de Olmecas porque es el único que lo juega, es el único que lo tiene, es el único que está interesado en eso y qué bueno por él. Pero los otros peloteros, pues no, o sea, no, los de Cuba, Roel Santos, etcétera, pues no lo tienen, no les interesa. Es un buen intento de la liga, pero no creo que vaya a pasar mucho, pero yo también no. Y aparte, ¿sabes qué? ¿O saben qué? ¿Qué va a hacer con equipos de grandes ligas? O sea, haz de cuenta, a Tabasco le tocó, creo que Boston, o no sé, creo que Milwaukee, algo así. Entonces, como que no siento un feeling, pero bueno, es un buen intento, pues hay que intentar algo en estas fechas, ¿no? A ver, JJ, este asunto del Lee Home Run Derby, que va a ser virtual, ¿sería algo para que la liga se hiciera recursos, es decir, tal vez de comercialización? ¿Qué perspectiva ves tú para este torneo tan inusual, pero obligado por las circunstancias, Pues ojalá y, bueno, pues, no sé, no sé si realmente haya una bolsa, ¿no?, para los peloteros que participen en él, ¿no? Porque es la única manera de que podría ser una buena idea. Pues digo, no hay que... No estamos descubriendo el agua tibia, ¿no? Si cuesta mucho trabajo vender los derechos de televisión para que jueguen Liga Mexicana, ¿no? Y lo ponen a la una de la mañana en resúmenes de 60 minutos. Los juegos verdaderos, ¿no? La Liga Electrónica de Fútbol es un fracaso rotundo en la parte de audiencia. Nadie la sigue, nadie está interesado. Pues imagínate ahora el béisbol, ¿no? O sea, de verdad que yo siempre lo he creído. Es más fácil que vaya Liga Mexicana a pedirle de favor a Televisa que pase juegos viejos a que funcione el Home Run Derby. O sea, si se le pide, oye, ¿sabes qué? Pues mira, en la repetidora local de, no sé, de Oaxaca, pues no sé si por ahí tendrás guardado aquel juego de Nelson Barrera contra Diablos en el 98. Yo creo que va a resultar mejor vender publicidad ahí que un Home Run Derby de electrónico con equipos de ligas mayores. O sea, pues sí, yo sé que quieren buscar la manera de hacer dinero, pero yo creo que es más fácil poner a los peloteros en el estadio en mesas, ¿no? Y literalmente ir uno por uno firmando una pelota y cobrando 10 pesos por eso, que realmente un Home Run Derby. O sea, tenemos que ser sensatos. O sea, si estamos viendo la realidad del béisbol en México, pues no podemos pues inventarnos otra cosa, ¿no? O sea, lo único que va a suceder es, probablemente vaya a ser más el gasto que implique llevar cámaras a la casa de los peloteros a lo que puedan obtener realmente de venta. Ahora, la única forma que yo vería posible es que De La Vega tenga un as abajo de la manga, que ya tenga patrocinios pues apalabrados,
y que estos patrocinios se arriesguen a perder dinero en este año a cambio de algo en otro momento, pero no veo realmente que alguien quiera perder dinero, y mucho menos ahorita, ¿no? Entonces, o al revés, o no será al revés, no será una forma de que los patrocinadores que se quedaron, porque él lo mencionaba hace 8 días, ¿no? Hay patrocinadores que han aguantado vara a pesar de la complejidad de ahí están. A lo mejor es una forma de retribuirles este home run derby, y voy a meter tu imagen, tú que accediste a quedarte conmigo a pesar de este mes de incertidumbre, pues te voy a meter tu imagen en el home run derby y vas a salir en redes sociales. Yo estoy revisando, por ejemplo, ahorita la cuenta de Guerreros, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook tiene 4 comentarios y solamente fue compartida en 3 ocasiones la invitación. En Twitter, pues en Twitter está todavía más triste, solamente 2 retweets y 6 corazoncitos, eso es cuando te dan fab, que no, ya no lo ve nadie más. Entonces, pues ni enganche, yo. Enganche, no han tenido las publicaciones, la gente, pues no, además, digo, Eric Casillas es un, me parece que es un pitcher que está llamado a tener una muy buena carrera, Eric Casillas, el mariachi, pensé que incluso podía viajar a Diablos, afortunadamente no se quedó, pero seguramente si hubieran subido a Alonso Harris al home run derby, hubieran tenido más enganche, porque Harris es muy activo en redes sociales, que es en donde ellos se están moviendo ahorita. ¿Por qué no invitaron a Ian Brosso? No lo sé, pero creo que incluso ahí tuvo que haber una decisión de quién es tu jugador, pues que genera más atracción en tus seguidores, a quién quiere la gente ver, y yo estoy segura que hubieran jalado más si Alonso Harris hubiera sido el que representara a Guerreros, ¿no? Creo. Pero aquí hay varias cosas, ¿no? O sea, la primera es, pues como decía Irán hace un rato, pues quiénes juegan, ¿no? O sea, de quiénes juegan, pero también otra cosa muy importante, que en el caso del fútbol, por ejemplo, se tiene sabido que la empresa que patrocina el juego de la liga fue la que les regaló consolas, la que les regaló todos los aditamentos necesarios a los jugadores para que lo pudieran jugar, ¿no? Pero pues no creo que vaya a ser lo mismo Liga Mexicana, ¿no? O sea, no, porque no, finalmente, o sea, son gastos de, estamos hablando de cerca de 15,000 pesos para poder pues tener todo a tono, ¿no? Y no creo que Liga Mexicana vaya a gastar, pues, ¿qué son? Son 16 equipos, pues sí, métanle, ¿no? O sea, son 250,000 pesos o 300,000 pesos, nada más de ponerle cosas a los jugadores, ¿no? O sea, yo creo que ese dinero mejor lo utilizan en los sueldos de la gente que está ahorita trabajando en Liga Mexicana, la parte de secretarial y demás, que dárselo a los jugadores para que jueguen algo que no les va a redituar en la parte económica, ¿no? Y sí creo, comparto contigo, Lupita, me parece que es más por una cuestión de meter la marca por donde sea para agradecer que realmente por intentar pues atraer a algún patrocinador específico, ¿no? Para que trabaje en estos momentos, ¿no? Edmundo Estrella. En este sentido, pensemos en 2021 y que las cosas ya están en la realidad que tengamos que entrar, ¿verían futuro a este juego? Digo, leía a Javier Salinas, antes de que todo ocurriera, inclusive antes de que Liga MX sacara su torneo, y decía, el futuro está en este tipo de juegos, por la condición actual de la forma de pensar incluso de los chavos, pero los protagonistas no son los jugadores, los protagonistas son los gamers, pero digo, el tema en ese sentido sería pues no darle protagonismo total al pelotero, pero en verificando otros aspectos, ¿ustedes visualizan que esta idea puede en lo futuro tener mayor enganche, mayor condición? Aprendiendo de lo que hoy se está viviendo, que coincido con Lupita, parece que estamos como sobre la marcha trabajándolo, pero ¿qué futuro le vendían a este tipo de actividad? Bueno, adelante, Lupita, no sé si quieres comentar algo, porque insisto, primero las damas. Muchas gracias. Yo la verdad es que no le veo ningún futuro. Vamos, quien juega, quien ya practica deportes o juega este tipo de juegos, valga la redundancia, pues lo va a seguir haciendo.
No creo que porque Liga Mexicana emprendió un home run derby, mañana vaya a crecer el número de aficionados. Quienes no lo hacemos, yo honestamente, ni siquiera sabiendo que viene el home run derby, he tenido la intención de tomar, vamos, no tengo uno de fútbol, creo que hay uno de americano. No, no, no me interesa. Sí me gusta la Xbox, me gusta Gears of War, es uno de mis juegos favoritos, pero es de matar zombies, pues no es precisamente de batear una bola del otro lado de la barda. Yo creo que hay muchas cosas que la Liga Mexicana tiene que aprender en temas de digitalización. Sí, me parece que las transmisiones que hacen por Facebook necesitan ser creadas para la plataforma que es, o sea, transmitir el partido que sacas por televisión a Facebook no es lo adecuado, porque no es la misma gente que está en redes sociales, porque no es el mismo lenguaje, porque no es la misma plataforma. Hay que pues hacerla nativa a Facebook, y yo no he visto que los equipos lo hagan, solamente traen la señal y la reproducen como por cumplir. Entonces, vamos, si no hemos aprendido de eso, empezar a experimentar con estos torneos, yo creo que no vaya a ser, vamos, si las redes sociales del equipo todavía no terminan de generar enganche con la afición, Twitter, que es una red social que tienen ya 2-3 años usándola, yo apenas platicaba, le ponía un comentario a la gente de Tigres, porque no me gusta cómo usan sus redes sociales, de repente los he visto hasta confrontarse con los aficionados, y es lo último que tú puedes hacer, por Dios. Entonces, creo que hay muchos otros temas que aprender, y que mejorar antes que experimentar en temas como este, en los que yo honestamente no le veo mucho futuro. Irán. Yo estoy de acuerdo con Lupita en lo primero que dijo anteriormente hace algunos minutos. Sí, quizás este home run derby de la liga, Liga Mexicana, es como que ayudarte un poquito con los patrocinios que ya tuviste o que ya tienes comprometidos, y bueno, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto porque pues bueno, pues por ahí va a salir o te vamos a anunciar. Lo que dijo JJ es muy cierto. Yo prefiero que me pasen partidos anteriores, emocionantes, las televisoras locales, eso sería lo ideal para mí. Y pues sí, no estoy de acuerdo en el home run derby. Y ¿por qué? Te voy a decir algo, porque Grandes Ligas o MLB o la NFL, ¿no?, metiéndonos un poquito más a otros deportes, pues oye, pues, ustedes saben, ellos tienen ya 10 discos, o lo sacan temporadas por temporadas, y oye, ¿sabes qué? Ya salió la NFL 2010, 2015, 2020, 2021, o la MLB 2020, 2020. En México no tenemos ni LMB 2020. Digo, vamos a jugar, o se va a jugar un home derby con equipos de Grandes Ligas, cosa que no entiendo, pero bueno, lo aplaudo, es una buena acción, pero no me gusta, no me gusta tanto. Oye, a ver, una pregunta. Este tema es como un tema distractor, un tema, ¿cómo se llama?, particular para enganchar, pero hablamos de otras maneras, los grandes juegos repetidos, no sé, mil cosas, pero efectivamente, ¿cómo calificaría, Lupita, Irán, cómo calificaría la manera en que los clubes actualmente se están comunicando con la afición beisbolera? Es decir, vemos algunos clubes que sí están en contacto, que tratan de estar en contacto, hay otros que no, que simplemente han desaparecido. Yo veo así, y vemos que, por ejemplo, X fulano está ahí presente haciendo alguna dinámica, pero hay otros clubes que ni aparecen, que ni se asoman, como que dieron instrucciones, como estamos inactivos, no hay nada. A ver, Lupita, Irán, ¿cómo ven eso? Adelante, Lupita. Mira, es que incluso cuando hay temporada, hay clubes que son muy activos en redes sociales, que tienen a gente que le sabe a las redes sociales, que no es cualquier cosa, que no es el sobrinity manager, no es que mi sobrino tiene muchos seguidores en Facebook, y entonces, o sea, no funciona así, tienes que estudiar, a fuerza tienes que estudiar, tomar cursos para aprender el lenguaje, tiene un rollo ahí, como todo, que lo puedes hacer porque te gusta o lo puedes hacer porque sabes, no es lo mismo. Como lo que pasó con la cuenta, por ejemplo, de Archivo Béisbol, por ponerle solo un ejemplo, pero si lo remitimos a los equipos también, o sea, hay equipos que la hacen muy bien, que generan contenidos propios, que tú ves dinámicas cuando hay un juego, que los ves interactuando, que jalan a la gente, que han atraído a nuevos aficionados. Lo que hace Toros de Tijuana a mí me gusta mucho, me acuerdo la otra vez cómo lo resolvieron, creo que se les fue la señal
y entonces empezaron con el Paint a jugar, vamos, pero la gente se divirtió y se reía con ellos. Pero hay otros equipos que la neta es que manejan sus redes sociales desde un tabique, así como yo soy, y aquí soy casi casi el cuarto bat, pues la neta es que no, y eso se ve y es más evidente en esta época en la que pues tienes que ser creativo y pensar cómo le vas a hacer para hablar de algo que no está pasando, ¿no? Creo que no todos están, también no sé cómo está ese tema, ¿eh? No sé si todos los equipos mantengan activos contratados a sus departamentos de comunicación, en este caso de redes sociales, que no son los mismos que hacen los comunicados. No sé si todos los tengan pues en nómina, o si quizás todavía no empezaban a chambear y entonces pues no los contrataron. Hay algunos que le echan muchas ganas. Yo veo a Diablos, por ejemplo, muy activos prácticamente todos los días, pero pues hay otros equipos de los que ni me acuerdo, porque honestamente no me los he encontrado, y mira que vivo en Twitter, ¿eh? A ver, Irán. Sí, fíjate, Flaco, tiene toda razón Lupita, ¿no? Y digo, respetando cada quien, como dice Lupita, primero empezar por quien lleva o les maneja, o el community manager que se les llama de un equipo, pues si primero pues le están pagando o no le están pagando, esa es una, ¿no? Habría que investigar. Y otra, hay que saber, como dice Lupita, yo creo que el que lleva la cuenta de un equipo tendría que saber algo de historia del club que está manejando. Como dice Lupita, yo por ejemplo me gusta seguir la cuenta de Diablos, me encanta, ¿por qué? Porque te sacan estadísticas, te sacan datos, te sacan efemérides. Un servidor en lo personal, yo no llevo ninguna cuenta de ningún equipo, a mí simplemente en lo personal me gusta subir, que no es una cosa que estoy descubriendo y dijera que te contraten ni nada, el hilo negro, simplemente me gusta recordar efemérides y anecdotarios. Por ejemplo, mañana haz de cuenta que Ken Angulo tiró sin fin ni carrera para los Leones de Yucatán. Y bueno, pues Leones de Yucatán, pues tendría, no obligatoriamente, pero oye, en esta situación, sí tendría que recordar, por ejemplo, eso, ¿no? Y que no Irán Berman, o Lupita, o el Blanco Campos, o Edmond Estrella, o JJ, tendríamos que recordarlo en Twitter. ¿Por qué nosotros, que no somos community manager de ese equipo, por qué si subir que Ken Angulo tiene un juego de fin de carrera con Yucatán? Pues no tendría que subir la página de Yucatán. Pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien. Edmond Estrella. O complementando, o al menos tomar la rola y sacar el out, ¿no? O sea, muchas veces hay efemérides muy importantes, comentarios importantes de los equipos, y los dejan pasar, ¿no? No hacen una retroalimentación, pues están robados, ¿no, mi querido Irán? Sí. Y ya ves que, digo, afortunadamente, Edmond, pues yo te arrobo todos los días, no puedo robar a mucha gente, pero, y mucha gente a mí me dice, oye, Irán, ¿y por qué lo haces? Porque simplemente me gusta recordar la historia y que eso no se olvide, que eso no quede en el pasado, no porque Irán Berman sea el de las efemérides, no, para nada. Simplemente es recordar que Ken Angulo de Yucatán tiró un juego sin fin ni carrera, y punto. Y te paso una, Lupita, para mañana. Ken Harvey, en 2008, con los Guerreros de Oaxaca, y no saben quién es quién, batió tres veces para Triple Play. Un día como mañana, el día 4, te lo paso para que lo tengas ahí en tu anecdotario. Gracias, voy a estar pendiente. Sí, vale, Lupita, ya está. JJ. Pues es que bueno, creo que aquí pues está saliendo pues la gran cantidad de problemas que hay en la liga de manera habitual, ¿no? O sea, hemos dicho aquí muchas veces que el béisbol mexicano en relación con el fútbol va, yo creo que 30 años atrasado, ¿no? O sea, y ahorita se está viendo. Y como les decía hace rato, o sea, si vemos que no funciona el asunto del fútbol electrónico, pues mucho menos va a funcionar el asunto del béisbol. Y como decía Irán, pues sí hacen falta, creo, pues más interacción por parte de los equipos, pero también es evidente quiénes son los equipos que interactúan, y eso se define con el signo de pesos. ¿Quién puede pagar un despacho? ¿Quién puede pagar
community manager. Realmente, pues es el que va a tener la posibilidad de tener esta interacción, porque si no puedes pagar tú, pues cosas más elementales del béisbol, pues mucho menos vas a poder pagarle a alguien que se dedique a eso, ¿no? O sea, me encantaría, por ejemplo, ver a Irán detrás de la cuenta del Salón de la Fama, detrás de la cuenta del Archivo de Béisbol, detrás de la cuenta de Olmecas de Tabasco, ¿no? Sería grandioso, ¿no? Tener a alguien que pues tiene primero el acervo, ¿no? Porque esa es otra cuestión, ¿no? O sea, el acervo pues está enclavado, ¿no? En el archivo del béisbol, que pues a veces comparte, a veces no. Ahí hubo un problema con los anteriores pues personajes que estaban ahí, el señor Gutiérrez y Agustín Castillo, ¿no? Y que ya no van a estar ahí, y que ya pusieron a alguien más que parece estar más encaminado a poner las fotos bonitas que a poner realmente fotos, ¿no? Y mil cosas, ¿no? Pero repetimos esta parte. Ahorita que se necesitaba tener ya una infraestructura para poder echar a andar mil cosas que son indispensables para poder generar algo mientras está este problema del confinamiento, pues de todo, o sea, es donde vemos pues la multiplicidad de carencias que tiene el béisbol mexicano en la parte electrónica, ¿no? Y que eso sí me parece es una de las herencias malditas que dejó Javier Salinas, porque él sí se comprometió a que esa parte iba a estar totalmente solucionada durante su mandato. Él dijo que iba a ser ya una estrategia de marketing digital y como lo hizo la Liga MX y mil cosas, y nos damos cuenta que no. Lo único que pudo lograr Javier Salinas fue que todos los equipos tuvieran cuenta de Twitter, pero eso, bueno, desde Plinio Escalante ya estaba, ¿no? Pero fuera de eso, no hay más, ¿no? Y creo que ahí sí hay que pues achacarle el muerto a Javier Salinas, porque tuvo al menos 3 años para poder llevar a cabo esta transformación en la parte electrónica de la liga, y que hoy hubiera algo, no sé si realmente exitoso, pero algo con las alianzas comerciales que se pueden generar para provocar algún tipo de ganancia, aunque sea mínima, para la liga, pero no lo hizo, se quedó en el tintero todo, y pues bueno, no, ahora creo que la liga pues está pues sufriendo estas consecuencias. Y ahora, que es muy importante también que no se vea esta pandemia como una especie de reloj despertador donde suena la alarma y ya, ¿no? Ya se acabaron los problemas, ya regresamos a nuestra zona de confort otra vez, ya va a haber otra vez. No, o sea, sino que esta sea la verdadera oportunidad para que en la parte electrónica, en la parte de medios electrónicos, la Liga Mexicana realmente se transforme, realmente busque esta interacción, que vea lo que se hace en otros lugares, ¿no? Y no vea todo el tiempo al fútbol, ¿no? O sea, no es el mercado de la Liga Mexicana de Béisbol. Y es más, ni siquiera es el mercado del béisbol, y lo puedes ver en la interacción en el público. Hoy fue la final del torneo de ligas mayores de los jugadores, que el premio era aparecer en la portada del juego en una edición especial de MLB 20, ¿no? Y lo ganó Ian Snell de las Rayas de Tampa. Y pues ves la interacción que tenían, y fue igual, ¿no? O sea, fueron, se ponía la transmisión en Twitter y ponían ahí a los jugadores y lo que ustedes gusten y manden. Pero ves la interacción que tiene eso, y ves la interacción que tienen los highlights de la Serie Mundial del 2009 o la Serie Mundial de tal momento, y ves la diferencia, es abismal, abismal en retweets, en likes, en interacción con ese tipo de cosas, que con lo que pasa en los esports, ¿no? O sea, la gente sí le cree a los asiáticos, donde llenan arenas de 80,000 personas para ver eso, pero los asiáticos llevan 40 años jugando eso, llevan 40 años haciéndolo.
Todo lo demás del mundo, no hay esa emoción, no hay esa interacción, no existe esa tradición. Y en Asia sí, en Asia lleva muchos años eso, ¿no? Y eso que dicen que es el futuro y demás, híjole, no sé si es el futuro para civilizaciones como Occidente, ¿no? O sea, ni siquiera vamos a hablar de que en algunos años se pueda equiparar, ¿no? O sea, estamos hablando que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se construyó con base en tecnología. O sea, todo Japón después del 45 es tecnología, tecnología, tecnología y tecnología. Y eso no está en ninguna otra parte del mundo. O sea, ni siquiera Estados Unidos, que le puede competir en tecnología a Japón, tiene esa idea de que todo sea a través de lo electrónico, que todo sea a través de plataformas. Ni siquiera ellos. Y tan es claro esto que no han generado o no han aprovechado el nicho, el momento actual para hacer algo con la mejor franquicia que tiene de venta, que es el de fútbol americano. El juego Madden es el que más ventas tiene de los deportivos en Estados Unidos, y no veo que la NFL diga, a Río Revuelto, pues vamos a meternos también nosotros y a ganar como sea dinero, ¿no? Y no lo está haciendo por algo, porque sabe que no es un negocio redituable, ¿no? Entonces, insisto, creo que más allá de estar viendo qué es lo que hace Liga Mexicana para que a partir de eso salga la versión, en región 4, ¿no? De lo que pueda hacer la Liga Mexicana de Béisbol con eso, pues no va por ahí, ¿no? O sea, tiene que ver estrategias que realmente le puedan ser útiles, ¿no? Y creo que me parece que la vuelta al pasado es mucho más atractiva que una vuelta al futuro a través de los juegos electrónicos. Bien, a ver, Irán, Lupita, ¿estarían de acuerdo o pasaría que una decisión de Liga Mexicana, atendiendo la contingencia, se hiciera como en Taiwán? Es decir, solamente con límite de aficionados en el estadio, digamos que solamente allá en Taiwán fueron 350. ¿Estuvieron de ustedes de acuerdo en que se jugaran los juegos de Liga Mexicana con número límite de aficionados en los parques, Lupita? Si las condiciones de sanidad, si las instituciones de salud nos dicen que no hay ningún riesgo, yo creo que sí, es una buena opción. Al final es un negocio, el béisbol como todo es un negocio, y para subsistir pues necesita venderse, lo que no se ve, no, nadie lo va a comprar. Creo que sí puede ser una opción para salvar parte de la temporada, que se juegue a puerta cerrada, que solamente vayan los equipos de transmisión y con que se tomen todas las medidas. Creo que sí sería una temporada corta, lo que tanto le odiamos a Javier Salinas, vamos a terminar por repetirlo muy probablemente, no va a quedar de otra. Yo creo que sí, al final terminaría por ser una opción, insisto, siguiendo todas las medidas de sanidad, creo que es una opción viable para salvar esta temporada. Irán. Sí, me tocó vivirla, Flaco, me tocó vivirla, Lupita, JJ y Edmond, narrando para la televisora local en ese momento de la influenza, estar narrando un partido, un doble juego, fue contra los Tigres aquí en Villahermosa, y sí, simplemente como dice Lupita, con el equipo de transmisión, digo, no es lo mismo, ¿verdad?, teniendo aficionados. El problema, Flaco, que tú dices, ok, vamos a meter 300 aficionados, haz de cuenta, aquí en Tabasco caben 10,000, te voy a decir, ¿no?, en el estadio. ¿Cómo eliges a los 300 aficionados que van a entrar? O sea, ese sería primero el gran problema, porque aquí en Tabasco pues nos encanta el béisbol, y luego con todo lo que estamos viviendo o lo que se está viviendo a nivel mundial, a nivel nacional, pues todos quisieran entrar. Pero lo que dice Lupita, pues por lo menos si se transmitiera o ya hubiera juegos, no sería quizás lo más ideal, pero pues bueno, ya sería un buen arranque. Pero yo insisto, primero hermano, es la salud, eso es definitivo. Bien, Edmundo Estrella, vámonos a la última ronda con Irán y con Lupita, por favor. Sí, en este sentido, ya para finalizar, ¿cuál es el escenario que ustedes visualizan pensando en 2020, el muy
muy personal, es decir, pensando sí que la salud es lo principal y que es un escenario que está dependiendo de muchos otros factores, pero ¿qué pasa en 2020? Y más allá de eso, 2021, Lupita Irán. En lo deportivo, o sea, ¿te refieres a qué expectativas de en este caso, de los sí. Guerreros para 2020 o de la liga en general? De la liga, ¿cómo visualizamos esto que se llama JJ, ¿no? Finalmente es un proceso en el que hay que aprender muchas cosas. ¿Cuál sería tu expectativa sobre el béisbol mexicano en 2021 después de todo lo que hemos vivido en esta temporada 2020, ¿no? Finalmente. Yo creo honestamente que hay dos maneras de ver este tipo de situaciones. Es como un problema que no puedes hacer más nada, o como un área de oportunidad de donde puedes sacar provecho, y lo estamos viendo en Taiwán. A partir de este lunes, yo que me he desvelado en algunas ocasiones para ver algunos encuentros, a partir de este lunes, los China Trust Brothers, que tienen 5 dominicanos, que han generado un enganche impresionante, ya van a comenzar a transmitir todos sus encuentros en inglés. Antes, la neta es que yo no entendía ni nada, pero así absolutamente. Están en chino. Literal, en chino. Y me decía alguien, ay, qué bueno que suben a una porrista, porque está haciendo crónica. No tengo ni idea si la señorita está hablando de verdad del béisbol o estaban hablando de algo que comían. Pero el mercado... No sería muy diferente a lo que pasa aquí, ¿no? Hay muchas que nada más están para eso, ¿no? No voy a hablar, porque yo soy una de las que está en las transmisiones. No, pero tú sí sabes. No, tú sí sabes. No entremos en polémicas, deslojamos para otro programa. Hay clase, hay grandes ligas en todas las ligas. Digamos que era similar, la señorita hablaba en chino, no se le entendía exactamente qué decía. Entonces, pero a lo que voy, es el área de oportunidad que vieron en Taiwán como para ya tener una transmisión en inglés, y además ya van a empezar a vender sus productos a Estados Unidos y no tardan en llegar a América Latina. Ya están viendo cómo le van a hacer, porque la gente, además, les están pidiendo camisolas en chino, ¿no? O sea, la gente quiere su apellido, pero en chino. Entonces, es un área de oportunidad que ellos encontraron y que van a explotar y que van a monetizar. Van a sacar provecho ahorita que ya empieza Corea. Seguramente en Corea también lo van a hacer, y más, ¿quién lo va a querer? Una camisola del mexicano que va a ser el primer mexicano que va a jugar béisbol este año, y no sé si el único. Entonces, creo que los equipos todavía tienen la oportunidad de aprender algo de esta situación. Ahí está la interacción en redes sociales que estaban diciendo hace rato. Honestamente, invertirle o no, no tendría que ser elección y tendrían que ser obligados por la liga, tendrían que hacerlo, porque en algún momento los que ya no estamos tan chavos vamos a dejar de ir al estadio, porque a lo mejor ya no vamos a poder ni subir los escalones. ¿Y dónde va a estar ese nuevo mercado? ¿Dónde están los nuevos aficionados? Y cuando vas a un encuentro, por lo menos aquí, con un equipo que no es tan popular, casi escuchas lo que está hablando el que está en central, pues somos tan pocos. Entonces, creo que las redes sociales les permiten eso, acercarse a las nuevas generaciones, enamorarlas, engancharlas y llevarlas al estadio. Si bien no a ver el béisbol en un primer inicio, vivir la experiencia de ir a un encuentro con todo lo que se vive, se come, se bebe y se disfruta en el béisbol. Pero no lo están entendiendo así la gran mayoría. Entonces creo que al final, pues esto va a ocurrir como un incidente, va a quedar como una anécdota. Habrán algunos que sacarán provecho, no sé quiénes. Hoy en día no puedo decirles quién está sacando provecho, quién está pues aprendiendo algo de esta situación, pero pues ojalá que haya alguien, les queda un mes más o menos para aprender, para enganchar afición, para generar nuevos aficionados, y que cuando la liga reinicie, esos nuevos aficionados quieran ir al estadio a ver de qué cosa se trata ir al béisbol. Irán. Sí, yo rapidito les digo, miren, yo he pensado esto, haz de cuenta, ¿no? Tabasco, que ustedes saben, digo, porque están informados, ven las noticias, independientemente, ya no hablando de béisbol, Tabasco es el estado que tiene más contagios. Es para empezar desde ahí, ¿no? ¿Cuándo iniciaríamos aquí Liga Mexicana? Porque, por ejemplo, quiero pensar Tabasco, que trae peloteros de Cuba, que trae peloteros de Puerto Rico, que trae peloteros de Venezuela. Bueno, y allá también, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está en Puebla? Porque hoy platicaba con un amigo, beisbolista, pelotero, y me decía, oye, en Puebla, ya que estaba bajito, ya se está incrementando un poquito más. Tabasco, pues, un mes, pero ya se incrementó en Puebla. Entonces, si
mexicana, yo la veo complicadísima, porque yo tampoco creo que ninguna directiva como Monclova, por decirles, o un ejemplo, traer a Bartolo Colón por 40 juegos o por 50 juegos cuando van a nada más jugar 25 en casa, ¿no? Entonces, ¿cuánto te va a costar ese pelotero por 25 juegos? En fin, son muchas situaciones. Ojalá, primero, insisto, se resuelva todo en cuanto a la salud, hermanos, y pues si no hay desborde de Liga Mexicana de verano, pues ni modo, porque yo creo que sí tienen que ver no solamente la cuestión, insisto, de que haya partidos para darnos a nosotros, como dice Lupita, una fuente de trabajo, un poquito de 50, 40 juegos, 60 juegos, y puedas afectar a más, ¿no? Porque esto que está pasando no es que vaya a salir de un día para otro, y pues bueno, estaremos al pendiente, estaremos sobre todo cuidándonos todos, yo espero que pase, primero que pase toda esta situación, y si hay desbol de verano en este año 2020, pues qué bueno, y si no, pues nos aguantaremos hasta el invierno, ver un poquito del Pacífico, ¿no? Que yo creo que ya para ese tiempo ya estará un poquito mejor la situación. Pero esa es la realidad, eso es lo que yo veo, ¿eh? JJ. Sí, lo veo muy difícil, ¿no? Y también que ahorita estábamos, bueno, que decía Lupita acerca de la, pues de la oportunidad que encontró Asia, pues sí, pero Asia tiene otra, otra cuestión en la parte de sanidad, no pudo salir muy rápido de esto, pues por la propia educación que tienen los asiáticos, y pues creo que México antes necesitaría el aval de la Secretaría de Salud, y eso no va a pasar, ¿no? De las entradas pues limitadas, pues estamos hablando que los espectáculos deportivos van a limitarse a esta cantidad de 200, de 300 personas de aquí a septiembre, octubre, ¿no? O sea, y en todos lados, ¿no? Va a ser así. Y pues bueno, en Tabasco, y digo, lo digo con mucho pesar, porque al igual que Irán, pues soy olmeca de Tabasco a morir, pero pues creo que son los que menos problemas vamos a tener, ¿no? O sea, pues, iban que 600 personas, bueno, pues ahora se tendrán que pelear uno contra uno para entrar, ¿no? Pero bueno, ¿no? Hay otros lugares como Monterrey o Monclova, que pues sí tenían mejores entradas, y pues ahí sí iba a estar más complicado, ¿no? Y creo que, pues sí, también el incremento del boletaje va a ser brutal, ¿no? O sea, claro, sí van a costar 3-4 veces más los boletos en todas las plazas, ¿no? Finalmente, pues, si quieres entrar, pues vas a tener que pagar el PRI, va a ser para literalmente gente privilegiada, ¿no? Poder entrar al parque. Pero sí, creo que por cómo pintan las cosas, por cómo se ve, pues ya al tiempo, cómo ha ido subiendo la curva por la falta de información que hay también y demás, yo creo que sí nos tenemos que ir despidiendo de Liga Mexicana de Béisbol. Desde mi punto de vista, no creo que vaya a reanudarse las actividades masivas, al menos hasta agosto, y eso porque viene el regreso a clases, ¿no? O sea, yo creo que el regreso a clases va a ser el primer punto donde se van a permitir las reuniones de personas. Obviamente hay otras industrias y demás que tienen que estar antes, ¿no? Por la misma cuestión de la de activar la economía, pero hablo de la parte más de concentración. Lo primero van a ser las clases, y casi estoy seguro que a pesar de que el secretario de Educación Pública diga lo contrario, yo creo que se va a extender esto hasta agosto, que es el inicio de clases, ¿no? Y ya después veremos si regresando los niños a clase, pues puede haber que haya algún tipo de espectáculo masivo, ¿no? Y creo que, y lo que sí es claro, me parece que a Liga Mexicana no le conviene reanudar la liga con pocas personas en las gradas, y mucho menos de manera a puerta cerrada, ¿no? Porque pues es pagar sueldos, es pagar logística de estadio, es pagar mil cosas
que no creo que sea redituable para la poca cantidad de dinero que va a ingresar. No sé, es mejor literalmente irte al próximo año y recuperar lo perdido como sea, a tratar de generar el dinero suficiente para activar algo que no te va a generar muchas cosas. Bien. Bueno, Lupita, Irán, yo nomás una algo que parece fuera de foco, pero tiene que ver. Lupita, Irán, ¿cómo han visto ustedes en época de contingencia de pandemia el manejo, la administración de contenidos por parte del periodismo beisbolero en general, fuera de otros países, en México, el periodismo beisbolero, ¿cómo lo han visto? ¿Está ajena? ¿Está especulativo? ¿Está informando? ¿Cómo ven la presencia de los medios? Me llama mucho la atención de que en lugar de generar alguna expectativa de ver las cosas de manera más objetiva, se están yendo mucho por el chisme, por algunos medios, ¿no? ¿Cómo lo ven? A ver, empezamos contigo, Lupita. ¿Cómo ves el periodismo beisbolero en estos momentos? Sí, la verdad es que pues ve mucho trascendido. Muchos trascendidos dicen que al parecer se rumora, y pues vamos, trascendidos no deberían ser. Creo que es complicado de repente romper ya con una rutina, romper con una dinámica. Sin embargo, sí hay formas de hacer buen periodismo. Buen periodismo es un momento para hacer buen periodismo porque las fuentes están ahí. Ustedes mismos lo han hecho a lo largo de estas semanas. Han tenido invitados que, vamos, difícilmente imaginabas que ibas a ver juntos, ¿no? Me parece que están haciendo, y no porque esté aquí con ustedes en este momento, siempre lo he manifestado, pues un muy buen esfuerzo periodístico de enlazar a gente que tiene mucha valía y mucho que decir. El tema de la nave es espectacular. Y la verdad es que tratarlo siempre debe hacerse de manera responsable, como lo hacen ustedes, y creo que eso podría hacerse. Creo que es momento de pensar, de contar nuevas historias. Irán lo decía hace un rato, hay anécdotas, hay muchas cosas que se podrían compartir. Yo lo veía incluso de repente en las redes sociales, con los equipos batallaban, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gusto saludarlos. Estamos ya en beisbolerías de domingo, 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, y hoy los albañiles, los maestros de obras, pues en muchas partes no pudieron celebrar por todo lo alto, por razones de cuarentena y porque hay ley seca para acabar. Bueno, empezamos saludando a mi compañero amigo Edmond Estrella. Edmond, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, José Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para nuestros amigos de beisbolerías. Bienvenidos a esta reunión de trabajo de béisbol, donde vamos a tener invitados muy, muy especiales. Bien, y también saludamos hasta allá, hasta lejano Tabasco, lejano de aquí de Sinaloa, lejano, y además cálido, me imagino, al señor Irán Berman, enamorado, entusiasta, apasionado, no sé, miles de cosas, periodista, colega, no sé, lo que sea. Irán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda, Blanco? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, y sí, como tú decías, Día de la Santa Cruz, pues sí, ley seca en este caluroso Tabasco, en este caluroso sureste que así es, realmente así estamos en los meses de marzo, abril y mayo, aquí muy caluroso, arriba de los 40 grados, pero bueno, pues ahí la vamos sorteando, esa es parte del show,
y la verdad que me da mucho gusto estar con ustedes en Beisbolerías otra vez, y un saludote flaco y también a Edmond y a toda la gente que está por ahí conectada. Oye, ya sabes que aquí es cuestión de una charla de sala. Ya tenemos a Lupis, Edmond. Ya nada más que no sé si haya conectado su audio. Estamos checando eso. A ver, tenemos también a Lupis. Lupis Ojeda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Allá en Oaxaca, ¿cómo estás? A ver. ¿El audio todavía no, Edmond? No, todavía no. Tu micro, por favor, Lupita. Ahorita resolvemos ese. Bueno, para empezar, mientras tenemos a Lupita Ojeda de Oaxaca, periodista, colega, muy combativo, muy entrar al béisbol. A ver, Irán, ¿qué tenemos? ¿Cómo está el estatus actual del béisbol a nivel mundial y particularmente en México? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Sí, Flaco, fíjate, y le mando un saludo a Lupita aquí al vecino del estado de Oaxaca, que ojalá se pueda conectar, y le mandamos un saludo y fíjate, Flaco, que pues la situación acá, digo, ya no tanto hablando de béisbol, es un poquito complicada, ¿no? Porque, bueno, ustedes sabrán, verán las noticias a nivel nacional, somos de los primeros, o el primer estado en cuanto a los contagios, y vaya que, y te puedo decir, Flaco, y Edmond, y a toda la gente que nos escucha, que la verdad, sí hay gente que nos cuidamos o que tratamos de cuidarnos y que estamos en casa. Es cierto, hay gente que tiene que salir, hay gente que tiene que o que tenemos que salir por las actividades, pero sí es una situación media complicadona, y pero pues bueno, ni modo, Flaco, pues así la estamos viviendo, Edmond, acá en Tabasco, ¿no? Lupita Ojeda de Oaxaca, ya te podemos escuchar, qué gusto saludarte, Lupita, bienvenida. Ahora sí, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto poder platicar con ustedes, pues aquí ya listos, encerrados, siguiendo indicaciones, no queda de otra, y pues gracias por la oportunidad de platicar un poco del rey de los deportes, que es lo que nos mantiene pues vivos, por decirlo de alguna forma. Oye, Lupita, ¿cómo están las cosas en Oaxaca, en expectativa del béisbol? ¿Cómo está la situación geosocial? ¿Cómo está ya la cuestión sociopolítica? ¿Cómo está? Fíjate que hace un rato justo acaban de dar el corte de la noche. Desafortunadamente en Oaxaca está creciendo, como se esperaba en esta etapa de la pandemia, está creciendo muy rápido el número de víctimas letales. Hoy sumamos una más, ya hay 23. Esto genera mucho nerviosismo, expectativa. A pesar de eso, hay gente que no termina de creerlo, ya saben, la tónica del país. Sin embargo, pues vamos, sí, hay otras partes que han decidido quedarse en casa, que han decidido esperar. Desde luego hay nerviosismo y hay ansiedad, pues por el tema económico y el impacto. Ustedes saben que Oaxaca es una ciudad, un estado que vive netamente del turismo, entonces es un golpe muy doloroso para nuestra economía, pero vamos, con el mejor de los ánimos, a tratar de salir adelante. Hace rato platiqué con Jorge del Valle, el director de la Academia Alfredo Harpelú, justo para preguntarle cómo va la situación. Ellos pararon actividad en la academia a partir del 16 de marzo. Desde ese día decidieron pues ya darle salida a los muchachos cuando el aviso de la contingencia, y me decía que los coach entregaron rutinas de alimentación, ejercicio, etcétera, para que los chicos se mantengan activos, y mañana inician pruebas a distancia para verificar que los muchachos están siguiendo las indicaciones. Además, están trabajando muy de cerca, tienen cerca de 70 prospectos egresados de academia que están buscando un lugar en algún equipo en Estados Unidos, y también están, aunque los chicos trabajan desde luego con sus equipos, están dándole seguimiento a ver cómo van emocionalmente, físicamente, etcétera. Bien, Edmond Estrella. Saludar a Irán con Lupita, que en este tema tecnológico estábamos un poco complicados, y darle la bienvenida a nuestro amigo Juan José, que también se está incorporando. Y bueno, preguntarle a Irán, en ese sentido de allá en Tabasco, en Villahermosa, la situación, cómo está con relación al equipo en función de esta parte
de los peloteros. Si tienes alguna información, amigo, de cómo está el tema de los de pagos, de apoyos, de préstamos, que bueno, sin duda alguna hoy ya después de prácticamente concluir el primer mes de actividades, el segundo ya considerando pretemporada, pues empieza a ser un tema delicado para los peloteros. Sí, ¿qué tal, José Juan? Te mando un tremendo abrazo desde Villahermosa, muy buenas noches. Y fíjate que sí hay como una pequeña confusión. Ayer hablaba precisamente con Juan Carlos Mansur, que es el presidente de los Olmecas de Tabasco, y cuando se dio la notificación o la información en cuanto de la Liga Mexicana, de Horacio de la Rocha, en cuanto a estarle dando a los peloteros o a su cuerpo técnico un salario o un adelanto del sueldo, pero no es para, no es continuo, ¿eh? Que eso, que la gente tampoco lo malinterprete, o sea, va a ser una ayuda, pero de un mes, porque no todos los equipos tienen esa posibilidad, esa es una realidad. Digo, ayer platicamos porque estamos tratando de hacer en las redes sociales de Olmecas, digo, en cuanto, si ustedes vieron hace 15, 10 días la transmisión del juego 5, del juego de la final de los Tecolotes, se va a en semana de 23 entradas, el último juego de 23 entradas que ha habido en la Liga Mexicana, que fue precisamente Olmecas con Veracruz, ahí tenemos los videos, se van a pasar por la página de los Olmecas, y entonces me decía Juan Carlos, o sea, o el licenciado Juan Carlos Mansur, me dice, es que es complicado, o sea, no se puede estar pagando cada mes al pelotero, no porque no quisieras, sino porque es complicado para cualquier equipo, insisto, no solamente para los Olmecas, para cualquier equipo, estar dando dinero sin que tú percibas. Por eso ellos ahora, hace un par de días, abrieron su página por internet, De venta de productos, de jerseys, de gorras, tratarte de ayudar con un poquito de dinero, ¿no? Yo creo que todos los equipos lo están haciendo, y la verdad que sí, yo veo siempre, y siempre lo he dicho, que qué bueno esa iniciativa de inicio, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes, de que por lo menos al pelotero, al jugador, o al cuerpo técnico, al manager, por lo menos se le preste una lana. No sé si mensual o, insisto, va a ser cada mes, pero por lo menos ya de inicio ya se les prestó un dinero, ¿no? Y eso es bueno. Oye, vamos a saludar al maestro JJ. JJ, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto en saludarlos. Bien. Oye, ahí está Lupita Ojeda, JJ, a ver si le quieres preguntar algo. Hola, Lupita, qué gusto verte. Igualmente. Todo bien, gracias. Verte. Qué bueno, qué bueno. Oye, Lupita, ¿cómo están las cosas en Oaxaca en el aspecto club? Es decir, ¿no tendría problemas como tendría a los Olmecas Oaxaca para soportar un mes, dos meses a los peloteros? Fíjate que hasta este momento, ¿no? Al parecer lo que se están haciendo son adelantos a los jugadores. En este caso, había habido un cambio administrativamente. Desde que empezó la pretemporada hicieron por ahí movimientos en oficina. Algunos chicos que formaban parte de este grupo de animación que anda por el estadio, ya sabes, interactuando con la gente. Tengo entendido que hubieron cambios también en departamento de mercadotecnia. No sé si esas vacantes alcanzaron a cubrirse antes o si es que las tenían. Eran, me parece, que 4 espacios por ahí los que se cambiaron, pero vamos, era parte de esta rotación que hizo el equipo de personal, no era un tema como de ajustes ni nada por el estilo. Hasta este momento, los peloteros, según lo que platiqué con Eric Rodríguez, la última vez que hablamos con él, vamos, todos están en sus casas, todos están trabajando. Me parece que en ese sentido fue un adelanto de sueldo lo que recibieron ellos, esperando que esta situación se componga. Entiendo que de ahí nace también el tema del derbi de cuadrangulares. Escuchaba la entrevista que muy atinada le hicieron a Horacio de la Vega la semana pasada, y yo lo que leí es que para la Liga Mexicana una temporada sin aficionados no va a ser redituable, a pesar de que haya plazas como la de Oaxaca, que a lo largo de la temporada tiene algunas series que tienen buenas entradas, y el resto la verdad es que va muy poca gente.
Hay otras en donde hay muy buenas entradas y para los equipos es indispensable contar con estos ingresos y con la venta de souvenirs, así que entiendo que por eso el rollo este de meterse pues a los videojuegos, la idea no es tanto esa, sino pues activar las ventas de souvenirs, de playeras, para, como lo decía Irán, pues hacer que le timbre la caja, ¿no? Para que sea algo que vaya cayendo para ir pagando por lo menos nóminas. Anoche cayó un aguacero espantoso en Oaxaca y justo anoche platicábamos aquí en casa, pues seguramente el equipo de mantenimiento, por lo menos Sinoé, que es el jefe de mantenimiento, tuvo que haber ido al estadio a darse una vuelta porque se cayeron ramas, una cosa muy fuerte, no había llovido muchos días. Pues ellos tienen que seguir trabajando, ¿no? Bien. JJ. Pues sí, creo que pues ahí el asunto es complicado, ¿no? Porque finalmente no es como en otras ligas, ¿no? Donde pues los mismos pues derechos de televisión ya están pagados, los patrocinios ya están pagados de manera pues anticipada, ¿no? Aquí pues sí dependen mucho también de las entradas, dependen mucho de la pues de lo que venda el equipo como tal durante la temporada, y pues si no hay ingresos, pues se dificulta mucho, ¿no? Para los dueños y para pues las propias organizaciones el poder meter dinero, ¿no? Para o poder pagar los sueldos que perciben los peloteros, ¿no? Pues sí, entendemos la parte de pues del pelotero, y hemos pues en este programa hemos defendido también mucho a los peloteros, ¿no? Sobre todo, pero pues hay momentos en los que simplemente no hay manera, ¿no? De que esto pueda funcionar, ¿no? A pesar de que haya deseos por parte de todos en que se tenga pues los sueldos de las pues de los miembros del equipo cubiertos, pues sí es bastante complejo para algunas organizaciones que de por sí pues ya tenían problemas de liquidez, ¿no? Durante temporadas anteriores. Durango, por ejemplo, que tenía problemas de pago con sus peloteros, pues ahora debe resultar todavía peor, ¿no? El que no tengan pues liquidez para poder sustentar estos sueldos. A ver, voy a ser directo. A ver, Irán primero, luego Lupita. A ver, Irán, en caso de una posible decisión, eventual decisión de que no haya temporada, se cancele la temporada, ¿cómo crees que salga? ¿Cuáles son los efectos que haya? ¿Pérdida de afición? ¿Afición se espera? ¿Entiende? ¿Qué es lo que visualizas tú en caso de una eventual cancelación de la temporada 2020 de la Liga Mexicana? Fíjate, Flaco, que precisamente, y qué bueno que lo preguntas, que ese tema lo tocamos el día de ayer, en una reunión en sana distancia y todo ese rollo, porque sí, tienes toda la razón del mundo. O sea, vamos a poner, ok, no hay temporada, ya no se juega, perfecto, ni modo. La persona que compró un palco, por ejemplo, aquí en Olmeca, y te voy a decir, o les voy a platicar, no sé ni lo que cuesta, pero te voy a decir una cantidad, o les digo una cantidad, 150 mil pesos, te voy a decir, un palco, ¿no? Ahora, a esa persona se lo vas a tener que regresar, pero si ese dinero ya te lo adelantaron, por ejemplo, en febrero, vamos a poner, el Flaco Campos compró un palco de Olmeca, porque le gusta el béisbol, y ya lo pagó por adelantado, y bueno, y si cuesta 200, pagó 150 porque lo paga por adelantado, oye, y ya no hubo temporada, te lo van a tener que regresar, pero si ese dinero se agarró para comprar, y en ese momento bat, pelotas, los jerseys, el uniforme, para pagarle a una marca de que te hace los uniformes, y ya te quedaste a la mitad, es un problema realmente muy serio para las directivas que van a tener. Pero vamos, yo soy, y lo que dice JJ, estoy muy cierto en eso. Yo voy primero por la salud. Yo veo que mucha gente en las redes sociales, y vaya que lo digo con todo respeto para ellos, y vaya que nosotros estamos inmersos como ustedes en esta industria del béisbol, dice, oye, muero por el béisbol y muero porque haya béisbol. Pues no, yo muero por primero regresar a mi vida cotidiana, a mi vida normal, y si no hay béisbol, por la seguridad, por la salud, pues ni modo, será una fecha marcada en la historia del béisbol mexicano, pero no coincido con eso. O sea, que mucha gente dice, muero por béisbol. Oye, no, Irán, pero es parte de nuestra vida, pero podemos seguir viviendo en otras cosas, no más que el béisbol. Okay, Irán, pero aquí habría de fondo una pregunta. Primero, es sabido que el béisbol en Tabasco, a diferencia de Oaxaca,
Se sostiene porque va a presupuesto, es decir, el Congreso del Estado presupuesta una cantidad para el equipo, etcétera, etcétera. Sigue siendo el gobierno del Estado. Y segundo, ¿qué implicaciones había? Ya no, ya dirían, ya te gastaste dinero, ya te di el presupuesto. ¿Cómo hacer las cosas económicamente para el club, eh? Sí, muy buena pregunta, Franco. Esa es una muy buena pregunta porque, por ejemplo, sí, Olmeca, digo, no es un secreto, depende del gobierno del Estado. Hay un presupuesto destinado para la organización. Ellos hicieron una pretemporada muy buena. Me tocó estar en una pretemporada de playa que generalmente nunca se había hecho, por lo menos en los años que yo tengo cubriendo béisbol, nunca se había hecho. Y como tú dices, es un gasto. Se trajeron peloteros, boletos de avión, el acuerdo con Cuba que ya se había hecho, y de ahí para atrás otra vez, ¿no? O sea, pues dicen, para atrás los Tilders, y ya te gastaste una lana. Ahora, con la situación que hay en Tabasco, en el territorio tabasqueño, y vuelvo a insistir con la plática inicial cuando arrancamos este programa, lo primordial no es el béisbol. En Tabasco lo primordial ahorita pues es la salud. Esta es una realidad. ¿Y en Oaxaca, Lupita, qué efectos económicos ves? Mira, la verdad es que si bien en los últimos años, hay que reconocerlo, desde la llegada de Sergio Margastel como manager, Guerreros pues cambió la cara, le cambió el rostro, volvimos a tener en Oaxaca ese equipo competitivo, ese equipo que no solo llega a playoff, pues como a ver qué pasa, sino pues ya consiguió lo que no conseguía hace mucho tiempo, un campeonato de zona, estuvo a punto de quedarse con la Serie del Rey, la gente estaba regresando al estadio, la verdad es que sí, la gente estaba volviendo al estadio. Creo que sí va a ser importante, si no llega a haber juego, la directiva va a tener que pues volverle a meter empeño para que la afición que ya comenzaba pues a volver a sentir a los Guerreros como suyos, y que si bien una parte estaba muy molesta por este cambio que se dio por la salida de Sergio Margastel para ir a dirigir a los Diablos, también había mucha gente muy animada por ver el debut de Eric Rodríguez, porque me parece que si había una forma de sacar a Carlos, a Sergio Margastelum sin generar tanto daño colateral, pues era metiendo a alguien como Sergio y Jaime Brenner, como Jaime Brenner y Eric Rodríguez, que la afición quiere mucho. Creo que sí afectaría en ese sentido a la cantidad de aficionados que ya estaban dándose cita en el estadio. En cuanto a las nóminas, pues estoy segura que también van a tener que hacer algunos ajustes económicos por parte de su propietario. Pero como bien lo dice Irán y como lo han repetido mucha gente, en este momento lo más importante es la salud. Creo que a muchos nos gustaría volver a ver béisbol, creo que nos gustaría estar en un estadio aun cuando fuera puerta cerrada, pero también hay que ver el factor de riesgo que existe pues para los peloteros. Yo veía las imágenes de un cuadrangular que se conectó anoche, me parece que era Rakuten allá en Taiwán, y vamos, el hombre manda la pelota para la calle y de regreso viene, y aun cuando se supone que está prohibido, viene chocando las manos y haciendo un baile. Entonces, se supone que ellos tienen prohibido en este momento el contacto, que los umpires tienen que usar cubrebocas. Entiendo que también la situación de la contingencia ya es diferente, y leía hace rato a Roberto Espinosa que al parecer ya van a permitir el ingreso de un cierto número de aficionados. Pero vamos, no deja de ser un riesgo. Creo que hasta para los peloteros, en la situación anímica y de estrés, cómo van a manejar un posible contagio, porque pues ellos tienen muchos a su familia acá, entonces te contagias tú y regresas a tu casa y contagias a tu familia. Quienes trabajamos ahí, también pensar si de verdad las medidas son las necesarias. Creo que las cosas tienen que ir paso a paso, y cuando de verdad ya no sea un riesgo acudir a un lugar con un número de aficionados o así, entonces sí regresemos todos a disfrutar del béisbol. Edmundo Estrella. Han platicado, igual como pregunta para tanto para Irán como para Lupita, ¿han platicado con algún jugador, alguno se les ha acercado respecto al tema de sus ingresos y cuál es su sentir en este respecto? Sí, mira, en mi parte, pues yo afortunadamente tengo contacto con varios peloteros de los Olmecas de Tabasco,
y no tanto por el chisme, ¿no? De que, oye, ¿qué pasa? ¿Te depositan? No, simplemente por amistad. Por ejemplo, te voy a decir Emilio López, ¿no? Que es un buen amigo mío. Y me dice, sí, ya me depositaron una parte de mi salario, un porcentaje de mi salario, pero dice, aparte, qué bueno por parte de los Olmecas, pero yo no me siento tan bien, me dice, o sea es como que una, me dice, es muy difícil recibir un salario sin estarlo devengando, me dice, pero bueno, nos ayuda, él está aquí muy cerca de Veracruz, y me dice, Irán, yo la verdad me siento muy contento que Olmecas nos brinde ese préstamo, porque insistimos, es un préstamo, como dice Lupita, es un préstamo que tarde que temprano, si hay temporada o no, pues se va a tener que regresar, y pero me dice, pero yo quisiera estar trabajando, ¿no? O sea, a ver, Irán, sí, es un préstamo que se va a tener que regresar, ¿no es un adelanto de sueldo? Sí, es que realmente es un adelanto de sueldo, Caco, esa es la realidad, es un adelanto del sueldo y no total, o sea, si un pelotero cobra, por decirte, voy a decir una cantidad X, haz de cuenta, Juan Pablo Ramos, ¿no? Que vive aquí en Tabasco, que va a participar en este derbi que organizaron, que lo personal a mí no me gusta para nada, pero bueno, hay que darle diversión a la gente, que cobra 180 mil pesos, por decirte algo, ¿no? Pues a Juan Pablo le vas a tener que dar 90 mil varos, o sea, o adelantarle 90 mil pesos, pero no te lo vas a estar dando constantemente en tanto abril, en tanto a mayo, o en tanto a junio, o sea, ya le adelantaste 90, pero nada más en abril, y de ahí pues aguántate, ¿no? Esa es la realidad. JJ. Pues sí, creo que y esto es interesante, ¿no? ¿Cómo se manejan las cosas? Por ejemplo, no sé si llegan, por ejemplo, a canjear a Juan Pablo Ramas a otra organización, pues qué va a pasar, ¿no? Con ese dinero que ya se le adelantó, porque seguramente habrá pues muchas ventas, sobre todo para esos jugadores que perciben mucho dinero, pues va a haber ventas eventualmente, ¿no? Para poder sanear las finanzas de los equipos. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Las organizaciones nuevas van a tener que cubrir esta parte de los salarios de esa temporada, o cómo va a ser la dinámica, ¿no? Porque, bueno, o sea, finalmente si en 2021 sigue participando con esa organización y se le van descontando por mes cierta cantidad y demás, pues bueno, es posible, pero ¿qué va a pasar con los que ya no estén en el equipo, ¿no? O vamos, ¿no? O sea, en lo mejor que se vayan a otra organización, pero ¿qué va a pasar con aquellos que resulten cortados o aquellos que no hagan roster? Pues imagínate, ¿no? O sea, va a haber seguramente muchos problemas para poder cubrir esta cantidad de dinero. Lupita, ¿ha habido cortes en Oaxaca de peloteros? No, fíjate que yo te digo, con el último que platiqué fue con Eric Rodríguez, básicamente, y él estaba muy tranquilo. La verdad es que la organización pues fue de las primeras en levantar la mano y respaldar a sus peloteros. Entiendo que eran, que son adelantos de contrato que ya estaba firmado. En el caso de los Guerreros, pues ya hay varios extranjeros que ya no vienen a ver si pueden, ya tienen un contrato para la temporada con Oaxaca. Entonces entiendo que así va la situación y así continúa. Es una parte, es un adelanto, pero como dice JJ, pues aquí el tema es, vamos, el año pasado tuvimos como 3-4 cuartos bats que desfilaron. Esa posición parecía maldita en el orden al bat, venía uno, se lesionaba, venía otro, lo mismo, estuvo Diego Goris, Randy César, Y al final estaban un par de juegos y salían lesionados. Una cosa muy, muy extraña lo que pasó. ¿Qué va a pasar entonces con estos extranjeros si resulta que no dan la talla, que el contrato no dura más allá de un par de semanas, como le pasó, no recuerdo quién, era Jardinero Izquierdo, que en el primer juego se lesionó y ya no pudo regresar? Entonces, creo que sí es una situación muy compleja, que no existe antecedente. O sea, aquí el punto es que no existe un antecedente, que todo se va a ir resolviendo sobre la marcha conforme se decida si se va a jugar o no. Yo creo que todavía le están apostando a jugar. Me parece que en el último de los casos van a tratar de mediar con la Mexicana del Pacífico para no atropellar calendarios,
pero van a hacer todo lo posible por jugar por lo menos algunos meses, y ahí seguramente es en donde vendrán los ajustes, y será interesante pues el tema de los peloteros, cómo van a arreglar esos ajustes, esa lana que ya recibieron, y pues si la van a devengar o no. Me parece que el tema de los peloteros es muy muy interesante, pero yo quiero comentarles también el tema de los locutores, periodistas, comentaristas como ustedes. Muchos somos freelance, quiere decir que no tenemos un medio que nos esté pagando al mes una cantidad por contrato. Entonces, digo, habemos también quienes tenemos la posibilidad, creo, casi todos nosotros, de tenemos otro trabajo y al mismo tiempo pues vas y haces comentarios en el juego, lo que sea. Pero hay compañeros que en verdad viven de esto, de cubrir béisbol, ese es su ingreso. Y entonces, pues, ¿qué están haciendo, no? ¿Cómo le están haciendo para generar un ingreso extra? Creo que esa es una situación bien complicada también, la de parte de nuestro gremio, ¿no? Bueno, ahora, una pregunta en concreto, Irán y Lupita, es, ¿a qué está obligada la Liga Mexicana? Vamos a suponer que las cosas van a empezar en mediados de julio, final de julio, que se anime la Liga Mexicana a irse a julio. ¿Está obligado a mejorar su producto, a entregar el producto de calidad, atendiendo medidas sanitarias, lo que ustedes quieran? Pero ¿están obligadas a la Liga Mexicana a mejorar esa calidad, a entregar el año pasado, por ejemplo, por la cuestión de retraso? No sé cómo perfilar esta pregunta, pero darme a entender de que vamos a reanudar, sí, pero vamos a poder dar lo que espera la afición, que quiera salir. Ya no hablemos de poder, de querer salir e disfrutar béisbol. ¿Está obligada la Liga Mexicana, Irán, Lupita? Sí, bueno, te doy la palabra, Lupita, adelante, primero las damas. Muchas gracias. A mí me parece, y yo lo he comentado, que si llegamos a tener béisbol, que ojalá sí sea, si llegamos a tener temporada, va a ser una temporada que va a conjugar muchos temas emocionales. Va a ser una temporada en la que la gente va a decir, volvimos a salir a la calle, o sea, directo sobrevivimos, pues, o sea, ya como está la tasa de letalidad de esta enfermedad, no es el tema de cuántos contagiados tenemos. Por un lado sí, es el tema del gran número de contagios, pero de ahí lo más delicado es el tema de cuántos de esos contagiados pues sobreviven, y muchos no lo están haciendo, muchos no lo están logrando. Entonces creo que sí va a ser un tema que emocionalmente va a representar mucho, y que el aficionado va a querer ir al terreno de juego, al estadio, no solamente pues como, pues sí, volvió a ver juego, sino van a querer ir a vivir emociones, van a querer ir a ver un buen espectáculo, y creo que incluso los peloteros, ¿no? Yo platiqué con Eric Rodríguez justamente, y me decía que él está muy ansioso, este es su debut, no se la esperaba, y de repente le dieron la oportunidad, ni él mismo estaba del todo preparado, pero hoy estuvo entrenando, fue a Dominicana, entonces creo que va a ser un debut así como lo tiene pensado. Y sí, la Liga Mexicana está obligada, desde luego, a entregar un producto de calidad por la circunstancia que se vive. A ver, Irán. Ahí te voy, Blanco. Fíjate, lo que dice Lupita es muy cierto. Y te voy a hablar de organizaciones como Sultanes. Y como tú bien dices, si la Liga se arranca en junio o en julio, o si es de 60 juegos, o si es de 50, X, ¿no? Mira, para nosotros, y yo te hablo obviamente y estricto, lo quiero dejar muy claro, hablando de Tabasco, lo quiero dejar muy claro de Tabasco. Mira, si los Olmecas perdieran de esos 50 juegos, 48, no había problema. ¿Por qué? Porque, como dice Lupita, lo que queremos regresar es ir al estadio, ir a disfrutar de un juego de pelota, ir a disfrutar de béisbol, y bueno, pues ya si perdemos 48 juegos, pues no estamos tampoco mal acostumbrados a eso. O sea, es como que decir, primero regresar a la diversión, al esparcimiento, a disfrutar de un juego de pelota, más allá, porque Flaco, Lupita, JJ, Edmond, ustedes lo saben, en 50 juegos realmente no se puede un equipo sacar así como que una regla. Los peloteros vienen desde su casa, van a agarrar otra vez su entrenamiento, y entonces yo prefiero, insisto, en tener béisbol. Ya si Olmecas pues no pasa playoffs, y hay playoffs, no, pues ni modo, hermano, pero pues con que haya béisbol, más que suficiente, yo creo, no, más que suficiente.
Es decir, pero sería suficiente para ti, en todo caso. Pero, Exacto. es decir, pero, ¿cómo crees que la gente reacciona ante ese, ya hay béisbol, sí, sea lo que sea, es decir, sería, sea lo que sea? Sí, es que lo que pasa que sí, y estoy hablando exactamente, yo por eso dejé claro, por ejemplo, para la afición de Tabasco, si hubiera béisbol y Tabasco en 50 juegos no calificara, no habría problema. Porque, pues bueno, Tabasco es un equipo que pues, tiene desde el 2012 que no califica, entonces no estaríamos saliendo de la regla, ¿no? Pero, por ejemplo, igual y la afición de Monterrey o la afición de Diablos o la afición de Tigres, si en 50 juegos no califica un playoff, pues le va a doler más, porque son equipos o afición acostumbrada a calificar un playoff. Entonces, aquí en Tabasco, yo te puedo asegurar, por Tabasco, insisto, Flaco, que por la gente con que simplemente exista un juego de béisbol, ya con eso estamos más que contentos. Esa es la realidad. Es decir, te irías por el menor de los daños, ¿va? Sí, exacto. Me iría por el menor de los daños, definitivamente. Ahora, es una situación complicada, efectivamente es muy complicada, pero entendible. Es decir, tú dices, si se pierden 50, bueno, pues se perdieron 50, pero estamos ahí. Es decir, estuvimos ahí, ¿no? Fuimos parte. A ver, Lupita, ¿tú cómo verías esto? Así simplemente decir, pues Guerreros hizo lo que pudo, una temporada inédita, ya con eso nos damos por bien servidos. No, yo creo que, vamos, las últimas dos temporadas, por lo menos, las últimas dos temporadas de Guerreros le devolvieron a la gente las ganas de ir al estadio, esa es la realidad. La gente de verdad quería ir y quería verlos ganar y quería que el equipo llegara a playoff porque esta vez tenía la confianza de que sí se podía ser campeón. De hecho, mucha gente esperaba que este año, antes del anuncio de la llegada de Eric Rodríguez, que este año pudiera ser el año del campeonato, así lo manifestaba mucha gente con la que yo llegué a platicar. Saben que las cosas cambiaron con la salida de Sergio, con el debut de Eric, que aunque ha comprometido y se ha comprometido, va a ser lo mejor de sí. Se ve complicado. Vamos, es su año de debut, le deseamos toda la suerte, creo que sí tiene todo para hacerlo y la gente, créeme, que se lo va a exigir, ¿eh? La gente le va a exigir unos guerreros que de verdad den la batalla. Es donde estrella. En el sentido de lo que están haciendo y ya lo estaban comentando del iDerbi, ¿cuál es la opinión que tienen Lupita e Irams al respecto de esta idea del Liga Mexicana? Adelante, Lupita, primero las damas. Gracias. Yo no soy, la verdad, yo no soy fanática de los deportes en videojuegos. Sí me gustan los videojuegos, pero no es precisamente lo que más me gusta. No sé, honestamente tengo muchas dudas de que la afición a Liga Mexicana de verdad vaya a disfrutar ese derbi. Honestamente, tampoco creo mucho en el que se está jugando de fútbol, así que francamente mis expectativas son muy limitadas. Además, yo veía el comunicado que emitieron y le faltaba muchísima información. Creo que están trabajando sobre la marcha, creo que lo soltaron y van ahí cada día pues, poniéndole pedacitos. Ya en el segundo que vi, creo que dijeron que los enfrentamientos van a ser a eso de las 7 de la noche. Mis expectativas son limitadas, yo reconozco el interés y honestamente, a mi parecer, lo que quieren es generar algunos ingresos a través de enganchar a la afición y que la afición se acerque y pues empiece a comprar souvenirs y vamos, suenen las cajas en los equipos, pero honestamente no tengo muy altas expectativas de que ese experimento vaya a resultar exitoso. Irán. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con Lupita, hace rato lo dije, y estuve en una reunión la semana pasada, me tocó estar precisamente cuando tocaban el tema de Liga Mexicana, cuando pasaron el juego del campeonato ahí en la oficina de los Olmecas, y se estaba tocando este tema de este derby, y no, yo digo, vamos, ni que esté de acuerdo Lupita y yo, pues no pasa nada, ¿no? O sea, se va a hacer, y ni modo. Pero yo no creo que vaya a generar muchas expectativas. Por ejemplo, aquí solamente el que maneja este tipo de videojuegos o el que lo juega, porque ni yo lo juego, como dice Lupita, yo también no soy aficionado a este tipo de juegos, es Juan Pablo Ramas. Y Juan Pablo tiene, haz de cuenta, creo que el 4 o el 5 del programa este que se habla, ¿no?
pero ningún otro pelotero lo tenía. Entonces, pues Juan Pablo es el único que va a participar de Olmecas porque es el único que lo juega, es el único que lo tiene, es el único que está interesado en eso y qué bueno por él. Pero los otros peloteros, pues no, o sea, no, los de Cuba, Roel Santos, etcétera, pues no lo tienen, no les interesa. Es un buen intento de la liga, pero no creo que vaya a pasar mucho, pero yo también no. Y aparte, ¿sabes qué? ¿O saben qué? Que va a ser con equipos de grandes ligas. O sea, haz de cuenta, a Tabasco le tocó, creo que Boston, o no sé, creo que Milwaukee, algo así. Entonces, como que no siento un feeling, pero bueno, es un buen intento, pues hay que intentar algo en estas fechas, ¿no? A ver, JJ, este asunto del Lee Home Run Derby, que va a ser virtual, ¿sería algo para que la liga se hiciera recursos, es decir, a través de comercialización? ¿Qué perspectiva ves tú para este torneo tan inusual, pero obligado por las circunstancias? Pues ojalá y, bueno, pues no sé si realmente haya una bolsa, ¿no?, para los peloteros que participen en él, ¿no? Porque es la única manera de que podría ser una buena idea. Pues digo, no estamos descubriendo el agua tibia, ¿no? Si cuesta mucho trabajo vender los derechos de televisión para que jueguen Liga Mexicana, ¿no?, y lo ponen a la una de la mañana en resúmenes de 60 minutos, los juegos verdaderos, ¿no? La liga electrónica de fútbol es un fracaso rotundo en la parte de audiencia. Nadie la sigue, nadie está interesado. Pues imagínate ahora el béisbol, ¿no? O sea, de verdad que yo siempre lo he creído. Es más fácil que vaya Liga Mexicana a pedirle de favor a Televisa que pase juegos viejos a que funcione el Home Run Derby. O sea, si se le pide, oye, ¿sabes qué? Pues mira, en la repetidora local de, no sé, de Oaxaca, pues no sé si por ahí tendrás guardado aquel juego de Nelson Barrera contra Diablos en el 98. Yo creo que va a resultar mejor vender publicidad ahí que un Home Run Derby de electrónico con equipos de ligas mayores. O sea, pues sí, yo sé que quieren buscar la manera de hacer dinero, pero yo creo que es más fácil poner a los peloteros en el estadio, en mesas, ¿no? Y literalmente ir uno por uno firmando una pelota y cobrando 10 pesos por eso, que realmente un Home Run Derby. O sea, tenemos que ser sensatos. O sea, si estamos viendo la realidad del béisbol en México, pues no podemos pues inventarnos otra cosa, ¿no? O sea, lo único que va a suceder es probablemente vaya a ser más el gasto que implique llevar cámaras a la casa de los peloteros a lo que puedan obtener realmente de venta. Ahora, la única forma que yo vería posible es que De La Vega tenga un as abajo de la manga, que ya tenga patrocinios pues apalabrados, y que estos patrocinios se arriesguen a perder dinero en este año a cambio de algo en otro momento, pero no veo realmente que alguien quiera perder dinero, y mucho menos ahorita, ¿no? Entonces, o al revés, o no será al revés, no será una forma de que los patrocinadores que se quedaron, porque él lo mencionaba hace 8 días, ¿no? Hay patrocinadores que han aguantado vara, a pesar de la complejidad de ahí están. A lo mejor es una forma de retribuirles este Home Run Derby, y voy a meter tu imagen, tú que accediste a quedarte conmigo a pesar de este mes de incertidumbre, pues te voy a meter tu imagen en el Home Run Derby y vas a salir en redes sociales. Yo estoy revisando, por ejemplo, ahorita la cuenta de Guerreros, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook tiene 4 comentarios y solamente fue compartida en 3 ocasiones la invitación. En Twitter, pues en Twitter está todavía más triste, solamente 2 retweets y 6 corazoncitos. Eso es cuando te dan fab, que no, ya no lo ve nadie más. Entonces, pues ni enganche, yo. Enganche, no han tenido las publicaciones, la gente, pues no. Además, digo, Eric Casillas es un
me parece que es un pitcher que está llamado a tener una muy buena carrera. Eric Casillas, el mariachi, pensé que incluso podía viajar a Diablos, afortunadamente no se quedó, pero seguramente si hubieran subido a Alonso Harris al Home Run Derby, hubieran tenido más enganche, porque Harris es muy activo en redes sociales, que es en donde ellos se están moviendo ahorita. ¿Por qué no invitaron a Ian Brosso? No lo sé, pero creo que incluso ahí tuvo que haber una decisión de quién es tu jugador, pues que genera más atracción en tus seguidores, a quién quiere la gente ver, y yo estoy segura que hubieran jalado más si Alonso Harris hubiera sido el que representara a Guerreros, ¿no? Creo. Pero aquí hay varias cosas, ¿no? O sea, la primera es, pues como decía Irán hace un rato, pues quiénes juegan, ¿no? O sea, desde quiénes juegan. Pero también otra cosa muy importante, que en el caso del fútbol, por ejemplo, se tiene sabido que la empresa que patrocina el juego de la liga fue la que le regaló consolas, la que le regaló todos los aditamentos necesarios a los jugadores para que lo pudieran jugar, ¿no? Pero pues no creo que vaya a ser lo mismo Liga Mexicana, ¿no? O sea, no, porque no, finalmente, o sea, son gastos de, estamos hablando de cerca de 15,000 pesos para poder pues tener todo a tono, ¿no? Y no creo que Liga Mexicana vaya a gastar pues que son 16 equipos, pues sí, métanle, ¿no? O sea, son 250,000 pesos o 300,000 pesos, nada más de ponerle cosas a los jugadores, ¿no? O sea, yo creo que ese dinero mejor lo utilizan en los sueldos de la gente que está ahorita trabajando en Liga Mexicana, la parte de secretarial y demás, que dárselo a los jugadores para que jueguen algo que no les va a redituar en la parte económica, ¿no? Y sí creo, comparto contigo, Lupita, me parece que es más por una cuestión de meter la marca por donde sea para agradecer que realmente por intentar pues atraer a algún patrocinador específico, ¿no? Para que trabaje en estos momentos, ¿no? Edmundo Estrella. En este sentido, pensemos en 2021 y que las cosas ya están en la realidad que tengamos que entrar, ¿verían futuro a este juego? Digo, leía a Javier Salinas, antes de que todo ocurriera, inclusive antes de que Liga MX sacara su torneo, y decía, el futuro está en este tipo de juegos, por la condición actual de la forma de pensar incluso de los chavos, pero los protagonistas no son los jugadores, los protagonistas son los gamers, pero digo, el tema en ese sentido sería pues no darle protagonismo total al pelotero, pero en verificando otros aspectos, ¿ustedes visualizan que esta idea puede en lo futuro tener mayor enganche, mayor condición? Aprendiendo de lo que hoy se está viviendo, que coincido con Lupita, parece que estamos como sobre la marcha trabajándolo, pero ¿qué futuro le vendían a este tipo de actividad? Bueno, adelante, Lupita, no sé si quieres comentar algo, porque insisto, primero las damas. Muchas gracias. Yo la verdad es que no le veo ningún futuro. Vamos, quien juega, quien ya practica deportes o juega este tipo de juegos, valga la redundancia, pues lo va a seguir haciendo. No creo que porque Liga Mexicana emprendió un Home Run Derby mañana vaya a crecer el número de aficionados. Quienes no lo hacemos, yo honestamente, ni siquiera sabiendo que viene el Home Run Derby, he tenido la intención de tomar, vamos, no tengo uno de fútbol, creo que hay uno de americano, no me interesa, sí me gusta la Xbox, me gusta Gears of War, es uno de mis juegos favoritos, pero es de matar zombies, pues no es precisamente de batear una bola del otro lado de la barda. Yo creo que hay muchas cosas que la Liga Mexicana tiene que aprender en temas de digitalización, sí. Me parece que las transmisiones que hacen por Facebook necesitan ser creadas para la plataforma que es, o sea, transmitir el partido que sacas por televisión a Facebook no es lo adecuado porque no es la misma gente que está en redes sociales, porque no es el mismo lenguaje, porque no es la misma plataforma, hay que pues hacerla nativa a Facebook, y yo no he visto que los equipos lo hagan, solamente traen la señal y la reproducen como por cumplir.
Pues vamos, si no hemos aprendido de eso, empezar a experimentar con estos torneos, yo creo que no vaya a ser, vamos, si las redes sociales del equipo todavía no terminan de generar enganche con la afición, Twitter, que es una red social que tienen ya 2-3 años usándola, yo apenas platicaba, le ponía un comentario a la gente de Tigres, porque no me gusta cómo usan sus redes sociales, de repente los he visto hasta confrontarse con los aficionados y es lo último que tú puedes hacer, por Dios. Entonces creo que hay muchos otros temas que aprender y que mejorar antes que experimentar en temas como este, en los que yo honestamente no le veo mucho futuro. Irán. Yo estoy de acuerdo con Lupita en lo primero que dijo anteriormente hace algunos minutos. Sí, quizás este home run derby de la liga, Liga Mexicana, es como que ayudarte un poquito con los patrocinios que ya tuviste o que ya tienes comprometidos, y bueno, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto porque, pues bueno, pues por ahí va a salir o te vamos a anunciar. Lo que dijo Cotacota es muy cierto. Yo prefiero que me pasen partidos anteriores, emocionantes, las televisoras locales, eso sería lo ideal para mí. Y, pues sí, no estoy de acuerdo en el home run derby, y ¿por qué? Te voy a decir algo. Porque Grandes Ligas, o MLB, o la NFL, ¿no? Metiéndonos un poquito más a otros deportes, pues oye, pues, ustedes saben, ellos tienen ya 10 discos, o lo sacan temporada por temporada, y oye, ¿sabes qué? Ya salió la NFL 2010, 2015, 2020, 2021, o la MLB 2020, 2020. En México no tenemos ni LMB 2020, digo, vamos a jugar, o se va a jugar un home derby con equipos de Grandes Ligas, cosa que no entiendo, pero bueno, lo aplaudo, es una buena acción, pero no me gusta tanto. Oye, a ver, una pregunta. Este tema es como un tema distractor, un tema ¿cómo se llama? Particular para enganchar, pero hablamos de otras maneras, los grandes juegos repetidos, no sé, mil cosas, pero efectivamente, ¿cómo calificaría, Lupita, Irán, cómo calificaría la manera en que los clubes actualmente se están comunicando con la afición beisbolera? Es decir, vemos algunos clubes que sí están en contacto, que tratan de estar en contacto, hay otros que no, que simplemente han desaparecido. Yo veo así, y vemos que, por ejemplo, X fulano está ahí presente haciéndole una dinámica, pero hay otros clubes que ni aparecen, que ni se asoman, como que dieron instrucciones, como estamos inactivos, no hay nada. A ver, Lupita, Irán, ¿cómo ven eso? Adelante, Lupita. Mira, es que incluso cuando hay temporada, hay clubes que son muy activos en redes sociales, que tienen a gente que le sabe a las redes sociales, que no es cualquier cosa, que no es el sobrinity manager, no es que mi sobrino tiene muchos seguidores en Facebook, y entonces, o sea, no funciona así, tienes que estudiar, a fuerza tienes que estudiar, tomar cursos para aprender el lenguaje, tiene un rollo ahí, como todo, que lo puedes hacer porque te gusta o lo puedes hacer porque sabes, ¿no? No es lo mismo. Como lo que pasó con la cuenta, por ejemplo, de Archivo Béisbol, por ponerle solo un ejemplo, pero si lo remitimos a los equipos también, o sea, hay equipos que la hacen muy bien, que generan contenidos propios, que tú ves dinámicas cuando hay un juego, que los ves interactuando, que jalan a la gente, que han atraído a nuevos aficionados, lo que hace Toros de Tijuana a mí me gusta mucho, me acuerdo la otra vez cómo lo resolvieron, creo que se les fue la señal, y entonces empezaron con el paint a jugar, vamos, pero la gente se divirtió y se reía con ellos. Pero hay otros equipos que la neta es que manejan sus redes sociales desde un tabique, así como yo soy, y aquí soy casi el cuarto bat, pues la neta es que no, y eso se ve, y es más evidente en esta época en la que pues tienes que ser creativo y pensar cómo le vas a hacer para hablar de algo que no está pasando, ¿no? Creo que no todos están, también no sé cómo está ese tema, no sé si todos los equipos mantengan activos, contratados a sus departamentos de comunicación, en este caso de redes sociales, que no son los mismos que hacen los comunicados, no sé si todos los tengan pues en nómina, o si quizás todavía no empezaban a chambear y entonces pues no los contrataron. Hay algunos que le echan muchas ganas, yo veo a Diablos, por ejemplo, muy activos prácticamente todos los días, pero pues hay otros equipos de los que ni me acuerdo, porque honestamente no me los he encontrado, y mira que vivo en Twitter, A ver, Irán. Sí, fíjate, Flaco, tiene toda la razón,
Lupita, ¿no? Y digo, respetando cada quien, como dice Lupita, primero empezar por quien lleva o les maneja, o el community manager que se les llama de un equipo, pues si primero pues le están pagando o no le están pagando, esa es una, ¿no? Habría que investigar. Y otra, sí, pues hay que saber, como dice Lupita, yo creo que el que lleva la cuenta de un equipo tendría que saber algo de historia del club que está manejando. Como dice Lupita, yo por ejemplo me gusta seguir la cuenta de Diablos, me encanta, ¿por qué? Porque te sacan estadísticas, te sacan datos, te sacan efemérides. Un servidor en lo personal, yo no llevo ninguna cuenta de ningún equipo, a mí simplemente en lo personal me gusta subir, que no es una cosa que estoy descubriendo y dijera que te contraten ni nada, el hilo negro, simplemente me gusta recordar efemérides y anecdotarios. Por ejemplo, mañana haz de cuenta que Ken Angulo tiró sin fin ni carrera para los Leones de Yucatán, y bueno, pues Leones de Yucatán pues tendría, no obligatoriamente, pero oye, en esta situación sí tendría que recordar, por ejemplo, eso, ¿no? Y que no Irán Berman o Lupita o el Blanco Campos o Edmond Estrella o JJ, tendríamos que recordarlo en Twitter. ¿Por qué nosotros, que no somos community manager de ese equipo, por qué si subir que Ken Angulo tiene un juego de fin de carrera con Yucatán? Pues no tendría que subir la página de Yucatán. Pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien. Edmond Estrella. O complementando, o al menos tomar la rola y sacar el out, ¿no? O sea, muchas veces hay efemérides muy importantes, comentarios importantes de los equipos, y los dejan pasar, ¿no? No hacen una retroalimentación, pues están robados, ¿no, mi querido Irán? Sí. Y ya ves que, digo, afortunadamente, Edmond, pues yo te arrobo todos los días, no puedo robar a mucha gente, pero, y mucha gente a mí me dice, oye, Irán, ¿y por qué lo haces? Porque simplemente me gusta recordar la historia y que eso no se olvide, que eso no quede en el pasado, no porque Irán Berman sea el de las efemérides, no, para nada. Simplemente es recordar que Ken Angulo de Yucatán tiró un juego sin fin ni carrera, y punto. Y te paso una, Lupita, para mañana. Ken Harvey, en 2008, con los Guerreros de Oaxaca, y no saben quién es quién, batió tres veces para Triple Play. Un día como mañana, el día 4, te lo paso para que lo tengas aquí en el anecdotario. Gracias, voy a estar pendiente. Sí, vale, Lupita, ya está. JJ. Pues es que bueno, creo que aquí pues está saliendo pues la gran cantidad de problemas que hay en la liga de manera habitual, ¿no? O sea, hemos dicho aquí muchas veces que el béisbol mexicano en relación con el fútbol va, yo creo que 30 años atrasado, ¿no? O sea, y ahorita se está viendo. Y como les decía hace rato, o sea, si vemos que no funciona el asunto del fútbol electrónico, pues mucho menos va a funcionar el asunto del béisbol. Y como decía Irán, pues sí hacen falta, creo, pues más interacción por parte de los equipos, pero también es evidente quiénes son los equipos que interactúan, y eso se define con el signo de pesos. Quien puede pagar un despacho, quien puede pagar un community manager, realmente pues es el que va a tener la posibilidad de tener esta interacción, porque si no puedes pagar tú, pues cosas más elementales del béisbol, pues mucho menos vas a poder pagarle a alguien que se dedique a eso, ¿no? O sea, me encantaría, por ejemplo, ver a Irán detrás de la cuenta del Salón de la Fama, detrás de la cuenta del Archivo de Béisbol, detrás de la cuenta de Olmecas de Tabasco, ¿no? Sería grandioso, ¿no? Tener a alguien que pues tiene primero el acervo, ¿no? Porque esa es otra cuestión, ¿no? O sea, el acervo pues está enclavado, ¿no? En el archivo del béisbol, que pues a veces comparte, a veces no. Ahí hubo un problema con los anteriores pues personajes que estaban ahí, el señor Gutiérrez y Agustín Castillo, ¿no? Y que ya no van a estar ahí, y que ya pusieron a alguien más que parece estar más encaminado a poner las fotos bonitas que a poner realmente fotos, ¿no? Y mil cosas, ¿no? Pero repetimos esta parte. Ahorita
que se necesitaba tener ya una infraestructura para poder echar a andar mil cosas que son indispensables para poder generar algo mientras está este problema del confinamiento, pues de todo, o sea, es donde vemos pues la multiplicidad de carencias que tiene el béisbol mexicano en la parte electrónica, ¿no? Y que eso sí me parece es una de las herencias malditas que dejó Javier Salinas, porque él sí se comprometió a que esa parte iba a estar totalmente solucionada durante su mandato. Él dijo que iba a ser ya una estrategia de marketing digital y como lo hizo la Liga MX y mil cosas, y nos damos cuenta que no. Lo único que pudo lograr Javier Salinas fue que todos los equipos tuvieran cuenta de Twitter, pero eso, bueno, desde Plinio Escalante ya estaba, ¿no? Pero fuera de eso, no hay más, ¿no? Y creo que ahí sí hay que pues achacarle el muerto a Javier Salinas, porque tuvo al menos 3 años para poder llevar a cabo esta transformación en la parte electrónica de la liga, y que hoy hubiera algo, no sé si realmente exitoso, pero algo con las alianzas comerciales que se pueden generar para provocar algún tipo de ganancia, aunque sea mínima, para la liga, pero no lo hizo, se quedó en el tintero todo, y pues bueno, no, ahora creo que la liga pues está pues sufriendo estas consecuencias. Y ahora, que es muy importante también que no se vea esta pandemia como una especie de reloj despertador donde suena la alarma y ya, ¿no? Ya se acabaron los problemas, ya regresamos a nuestra zona de confort otra vez, ya va a haber otra vez, no, o sea, sino que esta sea la verdadera oportunidad para que en la parte electrónica, en la parte de medios electrónicos, la Liga Mexicana realmente se transforme, realmente busque esta interacción, que vea lo que se hace en otros lugares, ¿no? Y no vea todo el tiempo al fútbol, ¿no? O sea, no es el mercado de la Liga Mexicana de Béisbol. Y es más, ni siquiera es el mercado del béisbol, y lo puedes ver en la interacción en el público. Hoy fue la final del torneo de ligas mayores de los jugadores, que el premio era aparecer en la portada del juego en una edición especial de MLB 20, ¿no? Y lo ganó Ian Snell de las Rayas de Tampa. Y pues ves la interacción que tenían, y fue igual, ¿no? O sea, fueron, se ponía la transmisión en Twitter y ponían ahí a los jugadores y lo que ustedes gusten y manden. Pero ves la interacción que tiene eso, y ves la interacción que tienen los highlights de la Serie Mundial del 2009 o la Serie Mundial de tal momento, y ves la diferencia, es abismal, abismal en retweets, en likes, en interacción con ese tipo de cosas, que con lo que pasa en los esports, ¿no? O sea, la gente sí le cree a los asiáticos, donde llenan arenas de 80,000 personas para ver eso, pero los asiáticos llevan 40 años jugando eso, llevan 40 años haciéndolo. Todos los demás del mundo, no hay esa emoción, no hay esa interacción, no existe esa tradición, y en Asia sí, en Asia lleva muchos años eso, ¿no? Y eso que dicen que es el futuro y demás, híjole, no sé si es el futuro para civilizaciones como Occidente, ¿no? O sea, ni siquiera vamos a hablar de que en algunos años se pueda equiparar, no, o sea, estamos hablando que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se construyó con base en tecnología, o sea, todo Japón después del 45 es tecnología, tecnología, tecnología y tecnología, y eso no está en ninguna otra parte del mundo, o sea, ni siquiera Estados Unidos, que le puede competir en tecnología a Japón, tiene esa idea de que todo sea a través de lo electrónico, que todo sea a través de,
de esta de plataformas, ni siquiera ellos. Y tan es claro esto que no han generado o no han aprovechado el nicho, el momento actual para hacer algo con la mejor franquicia que tiene de venta, que es el de fútbol americano. El juego Madden es el que más ventas tiene de los deportivos en Estados Unidos, y no veo que la NFL diga, a Río Revuelto, pues vamos a meternos también nosotros y a ganar como sea dinero, ¿no? Y no lo está haciendo por algo, porque sabe que no es un negocio redituable, ¿no? Entonces, insisto, creo que más allá de estar viendo qué es lo que hace Liga Mexicana para que a partir de eso salga la versión, en región 4, ¿no? De lo que pueda hacer la Liga Mexicana de Béisbol con eso, pues no va por ahí, ¿no? O sea, tiene que ver estrategias que realmente le puedan ser útiles, ¿no? Y creo que me parece que la vuelta al pasado es mucho más atractiva que una vuelta al futuro a través de los juegos electrónicos. Bien, a ver, Irán, Lupita, ¿estarían de acuerdo o pasaría que una decisión de Liga Mexicana, atendiendo la contingencia, se hiciera como en Taiwán? Es decir, solamente con límite de aficionados en el estadio, digamos que solamente allá en Taiwán fueron 350. ¿Estuvieron de ustedes de acuerdo en que se jugaran los juegos de Liga Mexicana con número límite de aficionados en los parques, Lupita? Si las condiciones de sanidad, si las instituciones de salud nos dicen que no hay ningún riesgo, yo creo que sí, es una buena opción. Al final es un negocio, el béisbol como todo es un negocio, y para subsistir pues necesita venderse, lo que no se ve, no, nadie lo va a comprar. Creo que sí puede ser una opción para salvar parte de la temporada, que se juegue a puerta cerrada, que solamente vayan los equipos de transmisión y con que se tomen todas las medidas. Creo que sí sería una temporada corta, lo que tanto le odiamos a Javier Salinas, vamos a terminar por repetirlo muy probablemente, no va a quedar de otra. Yo creo que sí, al final terminaría por ser una opción, insisto, siguiendo todas las medidas de sanidad, creo que es una opción viable para salvar esta temporada. Irán. Sí, me tocó vivirla, Flaco, me tocó vivirla, Lupita, JJ y Edmond, narrando para la televisora local en ese momento de la influenza, estar narrando un partido, un doble juego, fue contra los Tigres aquí en Villahermosa, y sí, simplemente como dice Lupita, con el equipo de transmisión, digo, no es lo mismo, ¿verdad?, teniendo aficionados. El problema, Flaco, que tú dices, ok, vamos a meter 300 aficionados, haz de cuenta, aquí en Tabasco caben 10,000, te voy a decir, ¿no?, en el estadio. ¿Cómo eliges a los 300 aficionados que van a entrar? O sea, ese sería primero el gran problema, porque aquí en Tabasco pues nos encanta el béisbol, y luego con todo lo que estamos viviendo o lo que se está viviendo a nivel mundial, a nivel nacional, pues todos quisieran entrar. Pero lo que dice Lupita, pues por lo menos si se transmitiera o ya hubiera juegos, no sería quizás lo más ideal, pero pues bueno, ya sería un buen arranque. Pero yo insisto, primero hermano, es la salud, eso es definitivo. Bien, Edmundo Estrella, vámonos a la última ronda con Irán y con Lupita, por favor. Sí, en este sentido, ya para finalizar, ¿cuál es el escenario que ustedes visualizan pensando en 2020? El muy personal, es decir, pensando sí que la salud es lo principal y que es un escenario que está dependiendo de muchos otros factores. Pero, ¿qué pasa en 2020? Y más allá de eso, 2021, Lupita Irán. En lo deportivo, o sea, ¿te refieres a qué expectativas de en este caso, de los Guerreros para 2020 o de la liga en general? De la liga. ¿Cómo visualizamos esto que se llama JJ, ¿no? Finalmente es un proceso en el que hay que aprender muchas cosas. ¿Cuál sería tu expectativa sobre el béisbol mexicano en 2021, después de todo lo que hemos vivido en esta temporada 2020, ¿no? Finalmente. Yo creo honestamente que hay dos maneras de ver este tipo de situaciones. Es como un problema que no puedes hacer más nada, o como un área de oportunidad de donde puedes sacar provecho, y lo estamos viendo en Taiwán. A partir de este lunes, yo que me he desvelado en algunas ocasiones para ver algunos encuentros, a partir de este lunes
los China Trust Brothers, que tienen 5 dominicanos, que han generado un enganche impresionante, ya van a comenzar a transmitir todos sus encuentros en inglés. Antes, la neta es que yo no entendía ni nada, pero así absolutamente. Están en chino. Literal, en chino. Y me decía alguien, ay, qué bueno que suben a una porrista, porque está haciendo crónica. No tengo ni idea si la señorita está hablando de verdad del béisbol o estaban hablando de algo que comían. Pero el mercado... No sería muy diferente de lo que pasa aquí, ¿no? Hay muchas que nada más están para eso, ¿no? No voy a hablar, porque yo soy una de las que está en las transmisiones. No, pero tú sí sabes. No, tú sí sabes. No entremos en polémicas, deslojamos para otro programa. Hay clase, hay grandes ligas en todas las ligas. Digamos que era similar, la señorita hablaba en chino, no se le entendía exactamente qué decía. Entonces, pero a lo que voy, es el área de oportunidad que vieron en Taiwán como para ya tener una transmisión en inglés, y además ya van a empezar a vender sus productos a Estados Unidos y no tardan en llegar a América Latina. Ya están viendo cómo le van a hacer, porque la gente, además, les están pidiendo camisolas en chino, ¿no? O sea, la gente quiere su apellido, pero en chino. Entonces, es un área de oportunidad que ellos encontraron y que van a explotar y que van a monetizar. Van a sacar provecho ahorita que ya empieza Corea. Seguramente en Corea también lo van a hacer, y más, ¿quién no va a querer una camisola del mexicano que va a ser el primer mexicano que va a jugar béisbol este año, y no sé si el único? Entonces, creo que los equipos todavía tienen la oportunidad de aprender algo de esta situación. Ahí está la interacción en redes sociales que estaban diciendo hace rato. Honestamente, invertirle o no, no tendría que ser elección y tendrían que ser obligados por la liga, tendrían que hacerlo, porque en algún momento los que ya no estamos tan chavos vamos a dejar de ir al estadio, porque a lo mejor ya no vamos a poder ni subir los escalones. ¿Y dónde va a estar ese nuevo mercado? ¿Dónde están los nuevos aficionados? Y cuando vas a un encuentro, por lo menos aquí, con un equipo que no es tan popular, casi escuchas lo que está hablando el que está en Central, pues somos tan pocos. Entonces, creo que las redes sociales les permiten eso, acercarse a las nuevas generaciones, enamorarlas, engancharlas y llevarlas al estadio. Si bien no a ver el béisbol en un primer inicio, vivir la experiencia de ir a un encuentro con todo lo que se vive, se come, se bebe y se disfruta en el béisbol. Pero no lo están entendiendo así la gran mayoría. Entonces creo que al final, pues esto va a ocurrir como un incidente, va a quedar como una anécdota. Habrán algunos que sacarán provecho, no sé quiénes, hoy en día no puedo decirles quién está sacando provecho, quién está pues aprendiendo algo de esta situación, pero pues ojalá que haya alguien, les queda un mes más o menos para aprender, para enganchar afición, para generar nuevos aficionados, y que cuando la liga reinicie, esos nuevos aficionados quieran ir al estadio a ver de qué cosa se trata ir al béisbol. Irán. Sí, yo rapidito les digo, miren, yo he pensado esto, haz de cuenta, ¿no? Tabasco, que ustedes saben, digo, porque están informados, ven las noticias, independientemente, ya no hablando de béisbol, Tabasco es el estado que tiene más contactos. Para empezar desde ahí, ¿no? ¿Cuándo iniciaríamos aquí Liga Mexicana? Porque, por ejemplo, quiero pensar Tabasco, que trae peloteros de Cuba, que trae peloteros de Puerto Rico, que trae peloteros de Venezuela. Bueno, y allá también, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está en Puebla? Porque hoy platicaba con un amigo, beisbolista, pelotero, y me decía, oye, en Puebla, ya que estaba bajito, ya se está incrementando un poquito más. Tabasco, pues, un mes, pero ya se incrementó en Puebla. Entonces, híjole, yo digo, no quiero ser, yo quisiera que hubiera béisbol de Liga Mexicana. Yo la veo complicadísima, porque yo tampoco creo que ninguna directiva como Monclova, por decirles, o un ejemplo, traer a Bartolo Colón por 40 juegos o por 50 juegos cuando van a nada más jugar 25 en casa, ¿no? Entonces, ¿cuánto te va a costar ese pelotero por 25 juegos? En fin, son muchas situaciones. Ojalá, primero, insisto, se resuelva todo en cuanto a la salud, hermanos, y pues si no hay béisbol de Liga Mexicana de verano, pues ni modo, porque yo creo que sí tienen que ver, no solamente la cuestión, insisto, de que haya partidos para darnos a nosotros, como dice Lupita, una fuente de trabajo, un poquito de 50, 40 juegos, 60 juegos, y
puedas afectar a más, ¿no? Porque esto que está pasando no es que vaya a salir de un día para otro, y pues bueno, estaremos al pendiente, estaremos sobre todo cuidándonos todos, y yo espero que pase, primero que pase toda esta situación. Y si hay béisbol de verano en este año 2020, pues qué bueno. Y si no, pues nos aguantaremos hasta el invierno, ver un poquito del Pacífico, ¿no? Que yo creo que ya para ese tiempo ya estará un poquito mejor la situación. Pero esa es la realidad, eso es lo que yo veo, ¿eh? JJ. Sí, lo veo muy difícil, ¿no? Y también que ahorita estábamos, bueno, que decía Lupita acerca de la, pues de la oportunidad que encontró Asia, pues sí, pero Asia tiene otra, otra cuestión en la parte de sanidad, no pudo salir muy rápido de esto, pues por la propia educación que tienen los asiáticos, y pues creo que México antes necesitaría el aval de la Secretaría de Salud, y eso no va a pasar, ¿no? De las entradas, pues, limitadas, pues estamos hablando que los espectáculos deportivos van a limitarse a esta cantidad de 200, de 300 personas de aquí a septiembre, octubre, ¿no? O sea, y en todos lados, ¿no? Va a ser así. Y pues bueno, en Tabasco, y digo, lo digo con mucho pesar, porque al igual que Irán, pues soy olmeca de Tabasco a morir, pero pues creo que son los que menos problemas vamos a tener, ¿no? O sea, pues, iban 600 personas, bueno, pues ahora se tendrán que pelear uno contra uno para entrar, ¿no? Pero bueno, ¿no? Hay otros lugares como Monterrey o Monclova, que pues sí tenían mejores entradas, y pues ahí sí iba a estar más complicado, ¿no? Y creo que, pues sí, también el incremento del boletaje va a ser brutal, ¿no? O sea, claro, sí van a costar 3-4 veces más los boletos en todas las plazas, ¿no? Finalmente, pues, si quieres entrar, pues vas a tener que pagar el PRI. Va a ser para literalmente gente privilegiada, ¿no? Poder entrar al parque. Pero sí, creo que por cómo pintan las cosas, por cómo se ve, pues ya al tiempo, cómo ha ido subiendo la curva por la falta de información que hay también y demás, yo creo que sí nos tenemos que ir despidiendo de Liga Mexicana de Béisbol. Desde mi punto de vista, no creo que vaya a reanudarse las actividades masivas, al menos hasta agosto, y eso porque viene el regreso a clases, ¿no? O sea, yo creo que el regreso a clases va a ser el primer punto donde se van a permitir las reuniones de personas. Obviamente hay otras industrias y demás que tienen que estar antes, ¿no? Por la misma cuestión de la, pues de activar la economía, pero hablo de la parte más de concentración. Lo primero van a ser las clases, y casi estoy seguro que a pesar de que el secretario de Educación Pública diga lo contrario, yo creo que se va a extender esto hasta agosto, que es el inicio de clases, ¿no? Y ya después veremos si regresando los niños a clase, pues puede haber que haya algún tipo de espectáculo masivo, ¿no? Y creo que, y lo que sí es claro, me parece que a Liga Mexicana no le conviene reanudar la liga con pocas personas en las gradas, y mucho menos de manera a puerta cerrada, ¿no? Porque pues es pagar sueldos, es pagar logística de estadio, es pagar mil cosas que no creo que sea redituable para la poca cantidad de dinero que va a ingresar, ¿no? O sea, es mejor literalmente irte al próximo año y recuperar lo perdido como sea, a tratar de generar el dinero suficiente para activar algo que no te va a generar muchas cosas. Bien. Bueno, Lupita, Irán, yo nomás una algo que parece fuera de foco, pero tiene que ver. Lupita, Irán, ¿cómo han visto ustedes en época de contingencia de pandemia el manejo, la administración de contenidos por parte del periodismo beisbolero en general, fuera de otros países, en México, el periodismo beisbolero, cómo lo han visto? ¿Está ajena? ¿Está especulativo? ¿Está informando? ¿Cómo ven la presencia de los medios? Me llama mucho la atención de que en lugar de generar alguna expectativa, de ver las cosas
de manera más objetiva, se están yendo mucho por el chisme, por, bueno, algunos medios, ¿no? ¿Cómo lo ven? A ver, empezamos contigo, Lupita, ¿cómo ves el periodismo beisbolero en estos momentos? Sí, la verdad es que, pues, ve mucho trascendido, muchos trascendidos, dicen que al parecer se rumora, y pues vamos, trascendidos no deberían ser. Creo que es complicado, de repente romper ya con una rutina, romper con una dinámica. Sin embargo, sí hay formas de hacer buen periodismo. Buen periodismo es un momento para hacer buen periodismo porque las fuentes están ahí. Ustedes mismos lo han hecho a lo largo de estas semanas. Han tenido invitados que, vamos, difícilmente imaginabas que ibas a ver juntos, ¿no? Me parece que están haciendo, y no porque esté aquí con ustedes en este momento, siempre lo he manifestado, pues un muy buen esfuerzo periodístico de enlazar a gente que tiene mucha valía y mucho que decir. El tema de la nave es espectacular, y la verdad es que tratarlo siempre debe hacerse de manera responsable, como lo hacen ustedes, y creo que eso podría hacerse. Creo que es momento de pensar, de contar nuevas historias. Irán lo decía hace un rato, hay anécdotas, hay muchas cosas que se podrían compartir. Yo lo veía incluso de repente en las redes sociales con los equipos, batallaban, ¿qué hacemos?